Es, el dios máquina nos está puteando en esta Ahora. partida. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí, ahora sí. Hola. Bien. Bien, ahora sí, bien. Ya estaría. Hola, buenas noches. Hoy es domingo y como es domingo, pues seguimos jugando el dios máquina. Rápidamente, cosas que hay que decir. Bueno, Es ¿podemos decir algo domingo. sobre... que no, eso no me gusta, no lo conviertes en meme. Mon, ¿podemos decir algo sobre los sorteos? ¿O Podemos deberíamos decir comentar que algo? esta semana, en algún momento de esta semana, no sé si mañana o pasado o el otro, o no sé cuándo, llegarán los correos de confirmación para que miréis que vuestro nombre está bien, vuestra dirección de correo electrónico está bien, vuestra aportación, los sorteos a los que habéis renunciado, que todo esté confirmado para la noche que hagamos los sorteos, todo esté controlado. Todavía no sabemos qué noche va a ser, pero atentos al correo, por favor. Muy bien. Aparte de eso, recordamos que mañana es lunes, así que hay pezos. El martes hay recios. El miércoles todavía no hay Dragon Heist. El jueves habrá Strat. El sábado el mortal más débil. Y ya el domingo nos volvéis a ver aquí. ¿Algo más que comentar? ¿No? Bueno, deciros que, y además lo voy a hacer, aquí a la derecha, si ponéis exclamación máquina, os salen los advertencias de contenido. Recordamos que esto es Mundo de Tinieblas y que, no por ello, pero sí tener en cuenta que se puede poner la cosa oscura, que podemos ponernos a decir burradas. No, eso no, pero pueden salir cosas sensibles. Y que si alguien tiene que dejar el canal o tiene que hacer una espera de a ver si acaban ya de hablar de esta movida y me reengancho, podéis hacerlo sin ningún problema, ¿vale? Lo importante es que todos estemos seguros. Nosotros tenemos palabras de seguridad, etcétera, etcétera. Mon, Hablando de eso, sí ¿dice quería algo? comentar que el otro día en el Twitch de Ediciones de Cerbero, Rocío y Correcto. yo estuvimos con las chicas de Carpe Dice haciendo una charla sobre sistemas de seguridad en los juegos de rol, que luego derivó en por qué los gays jugamos mejor. Y Es bueno, fue una aventura de un dos. hecho. Fue todo un, Es un hay un hecho. proceso ahí. Y lo saberlo está ya en el canal de Cerbero. Pero Tenéis, hay creo que tengo. Uvenec o no hay Uvenec ¿Em? en ese. ¿Hay Uvenec? ¿No Creo que hay sí, que Uvenec o no hay Uvenec? iba con escote. No, hacía frío, tenía. Lo siento, Le hemos tenía. hecho firmar un contrato por el que Ah, tiene que vaya. llevar siempre escote a partir de ahora A en partir la. de la escote siempre ya por. Hoy ha venido también a seducirnos porque hoy está Ojo, que hoy preparado. venía con un botón más, me he visto en la cámara y he dicho, no, eso no bastará. No, Me lo quito. no. Hay que enseñar pelito. Bien. Después de esto, creo que ya podemos empezar con la. Bueno, seguir con la crónica del Dios Máquina. Esta es la segunda sesión, así que si no pudisteis ver la primera, este es un buen momento para engancharos porque vamos con el meollo. Recordemos que la semana pasada pasamos 2 semanas in-game conociendo a los personajes y conociendo cómo era su vida normal antes de que quedase convertida en añicos por completo. Debido a un extraño suceso paranormal, sobrenatural, que tenía que ver con un, en palabras de Mon, un cortacésped turbo maldito. Turbo maldito. Después de lo del cortacésped turbo maldito, los personajes se reunieron en la enfermería donde fueron víctima de otro suceso sobrenatural y acabaron convertidos en un pequeño colador con trocitos de tarros y demás clavado en en todo el cuerpo. Así que después de esto decidieron que era momento de ir a urgencias a que les atendiesen los cortes y les dieran algo para los nervios. Y bueno, en realidad no, porque se están pasando todas las tiradas de integridad con el dedo meñique, pero bueno. Y habían decidido ir a algún lado a hablar de esto. Así que, dado que habéis ido a urgencias y os han atendido los cortes, os han quitado los cristales, un beso, Chris, os han quitado los cristales y os han suturado las heridas, os curáis un nivel de salud que tengáis, un nivel de letal, ¿vale? El otro tardaréis una semana en curaros, ¿vale? Yo Porque sois humanos de tenía mierda.
Yo tenía además uno más de antes. Sí. Tenías una quemadura. Sí. Pero bueno, mierda, están diciendo en el chat que se me oye robótica. Es el dios máquina. ¿Vale? Sí, el dios máquina no quiere, no quiere que os hable de mi verdad. A empezar la sesión se te veía y se te veía perfecto. Sí, es el dios máquina. Es el dios máquina. Ya está. Vale, espera. Tengo abierto Twitch, lo voy a cerrar. Si lo tienes abierto tú, Rocío, te diría que lo cerrases. Y te pusieses en el móvil la aplicación y, y le puedes dar a solo ver chat. Entonces, en el móvil solo te sale el chat y así no gastas tantos datos. Correcto, vale. Vale, pues intentaremos que no casque mucho. Vale, os comento la salud, que os recuerdo que tenemos el resumen del sistema por ahí que nos hizo Mon. Sí. En el sistema la salud va, son cuadritos, ¿vale? Que en lugar de ir de abajo para arriba, van de izquierda a derecha. Y conforme vais sufriendo daño, se van llenando cuadrados. Cuando llegáis a los cuadrados de antepenúltimo, penúltimo y último, sufrís penalizaciones, menos uno, menos dos, menos tres. Son penalizaciones generales. Y el tema es que cuando os hacen un daño, por ejemplo, contundente, se marca con un aspa, y si después os hacen un daño letal o agravado, que son superiores a los contundentes, se mueve hacia la derecha, es decir, que el primer aspa se cierra y te haces una X o un asterisco, si es agravado, y se marca a la derecha el contundente, o sea, que van como moviéndose. Y el primero que se cura es el más liviano, ¿vale? En este caso... Vosotros creo que habéis sufrido solamente letales, pero que lo tengáis en cuenta. Y por en este ínterin, entre la primera y la segunda sesión que habéis ido al ambulatorio para que os curen, os habéis curado una unidad de daño letal. El otro tendréis que curaros con daño, o sea, con la curación normal, y tardaréis una semana, porque nuevamente sois humanos de mierda. Vale, dicho esto, ¿a dónde habéis ido para hablar o para lo que sea que vayáis a hacer? Habíamos hecho una cafetería. Esperad, que me acabo de acordar una cosa. Anita y Brian no me han dado sus aspiraciones. Sí. Bueno, tenedlas en cuenta, ¿vale? Porque me vais a decir vosotros cuándo las estáis cumpliendo, porque yo no puedo estar a todo. Sois vosotros los que tenéis que estar pendientes de cuándo ganáis bits, cuando cumplís aspiraciones, cuando esas cosas, ¿vale? Y si en algún momento creéis que se os ajusta una condición, sois libres de ponerosla, ¿vale? O sea, esto es nuevo mundo de tinieblas, crónica de tinieblas, aquí nos va la narración compartida, etcétera, etcétera. Vale, pues ya me diréis a dónde habéis ido. Brian, supongo que tienes las aspiraciones. Anita, no sé si las tienes, pero podrías ir pensándolas. Yo pensaba que era más a largo plazo y he puesto aspiraciones muy a largo plazo, la verdad. Hay dos, están las de corto plazo y las de largo plazo. Es que hay aspiraciones. Eso es. Vale. Vale, quien nos está, no nos esté viendo, igual no lo sabe, pero en la segunda edición de Nuevo Mundo de Tinieblas, acá Crónica de Tinieblas, los personajes tienen aspiraciones que son pues como los deseos de los Sims, básicamente. Y cuando cumples una... ganas puntos de aspiración, en este caso ganas un punto narrativo, que eso te da experiencia y te cogen otra, básicamente. Y hay de largo plazo y hay de corto plazo. Ahora sí, os dejo que me digáis a dónde vais mientras busco cosas. Anita había sugerido ir a una cafetería después. Pero no sé si después de todo van a estar todavía de acuerdo con eso. Bueno, hemos salido del colegio como por la tarde, como después de la hora de comer. Era, digamos, las... No sé hasta qué hora están los niños en Inglaterra, pero digamos que es hasta las 3 de la tarde. Uh-huh. Y habéis estado hasta las 3 y media, aprox. A esa hora habéis salido del instituto, habéis estado en urgencias. Digamos que habéis estado esperando en urgencias entre una cosa y otra hora y media. Y como a las 5 habéis salido. Está empezando a oscurecerse un poquitín, no mucho.
¿Habéis ido a una cafetería entonces? Una cafetería, un diner, un pavo, algo así. Diners, aquí no hay diners. Esto es Inglaterra, aquí hay pubs. Hay pubs. Ah, vale, ¿qué has dicho pubs? Solo, ¿qué te he entendido? Solo cerveza, todo hecho de cerveza. Un pavo. Un pavo. Vale, pues vais a. Un fish and chips. ¿Vais a un pavo? Sí. No, que eso te deja el pelo. Te deja el pelo guarrete, luego hueles a fritanga. No, en verdad no, el fish and chips está todo muy bueno. Vale, pues vais a un pub del bloque. Un pub junto al pequeño parque que se comparte. Por cierto, el bloque es de 1,5 km², aprox. O sea que no es una manzana, ¿vale? Es un barrio. Es quizá un poco más pequeño que un barrio y bastante más grande que una manzana. Y tiene su propio parque. Y como dijimos, el bloque 300 es un sitio que... funciona muy bien como unidad. Tiene sus propias tiendas, sus propios negocios, es muy de compra de pequeño comercio. Y es un sitio muy agradable. De hecho, el pub, siempre que habéis venido, os habéis encontrado con que la gente era agradable, la cerveza está fría. Es un sitio majo. Os sentáis en uno de estos cubículos junto a la ventana, lejos de la puerta, escucháis el murmullo de fondo de la gente que está charlando y bebiendo sus pintas. Hay una televisión a vuestra vista, cerca de la barra. Cuando habéis pasado y habéis mirado por encima del hombro, habéis visto que se trata de un programa de opinión, es como un noticiario de estos de opinión, ¿vale? En los que llaman a expertos y tal y cual. Y por lo que habéis visto, aunque está sin sonido, por lo que veis en los faldones, están discutiendo algo acerca de... ¿Es buena idea permitir a las mujeres trans entrar en baños de mujeres? Y veis que hay pues un pequeño panel en el que están discutiendo eso. Pero bueno, tampoco le dais mucho... No, hay mujeres. Hay mujeres que están ahí defendiendo que... ya sabemos lo que están defendiendo. Y bueno, no veis mucho los puntos de opinión. Más o menos sabéis de qué va este rollo. Sabéis que hace unos años han comentado acerca de cambiar unas leyes y que eso se ha aprovechado para que salgan un montón de tías... diciendo que, bueno, que temen por su integridad, que les da mucho miedo que las personas trans utilicen los baños, que hay niños, etcétera, etcétera. Pero bueno, una cantinela que en 2016 todavía no era tan intensa, pero empieza a oírse intenso. Ocupáis el cubículo, os han servido las cervezas, los refrescos, lo que queráis pedir. Y con vuestros... Yo creo que una cerveza tibia, por favor. Es no, la cerveza está fría. Nada, pero es el bloque 300, tío. Aquí la comida y la cerveza están buenas. Sí, sí. Bueno, a ver, la comida... Tampoco nos pasemos. A ver, la comida está... No creen en las especias, ¿vale? Pero... Claro. Pero bueno, se puede comer. Pero bueno, estáis, exhibís vuestras nuevas suturas y con gasas y tal, protegiendo la zona. Y bueno, después de toda la ordalía y todo el paso por urgencias y tal, os encontráis acariciando los vasos, la condensación de los vasos, descansando un poco, picoteando el sándwich mediocre que os han servido. Y, bueno, vosotros diréis. ¿Ha quedado bien? Sí, tendrás algo que contar. Es pequeñita, no creo. Supongo. Que se note mucho. Pero ahora bien, ¿alguien me quiere explicar exactamente qué ha pasado? Porque en el colegio no me estaba quedando nada claro. ¿Qué ha pasado con el cortacésped? ¿Quién estaba en el jardín, en el patio? ¿Habéis visto a alguien que se ha escapado, que se ha atacado con el cortacésped? No, alguien no.
No es tan sencillo, Anita. No es nada sencillo. Bueno, pero estamos aquí para que ver si sacamos algo en claro. ¿Qué ha pedido Cara de beber, por cierto? Un refresco de manzana. Vale, entonces. Y patatas fritas de bolsa con sabor a pollo asado. ¿A pollo asado? ¿Eso existe? Sí. Y a paella. ¿En serio? Allí no sé, aquí sí. Esta partida ambientada en este horror. Oh no, el dios máquina. Así horror, es. Horror cósmico, Vale, pero... visteis una sombra. Y la sombra se fue. Pero puede ser que no estuvierais viendo bien. Igual estaba oscuro. No se fue. Estaba oscuro. Puede ser. Era pleno día, ya, pero antes, puede, antes, puede, ¿no?, ser. ¿Creéis que lo debió ver alguien más? ¿Toda la clase? ¿Podríamos preguntarle mañana al resto de vuestros compañeros de clase? Tengo que hablar con Bradley ya. Le dejé al mando de la clase. Bradley es el alto... El bully. No. Ah, sí. Conozco. Seguro que se han marchado. Se habrán marchado todos con la sirena de recreo, ¿no? Estarán muertos de miedo. De todas formas, ¿no había otra chica contigo, Cara? Sí, estaba Ali con vosotros. Sí, pero yo creo que Ali no habría venido al médico, ¿no? Os acompañó hasta urgencias y dijo que se iba. Te dio un abrazo, Cara, y te pidió que le avisaras cualquier cosa. Y parece ser que se ha ido con su novio. ¿Ella lo vio? ¿Vio algo de esto? ¿Esta sombra? Estaba allí. Uh-huh. Supongo que debió ver algo. Yo no vi nada en el patio, pero desde luego no es normal lo que pasó en la enfermería después. Pero la sombra estaba empujando el cortacésped. Estaba dentro. Estaba dentro del... ¿Has leído Stephen King? Pues es una movida así. Sí, claro. Es como la historia de la lámpara, pero con un corte césped. ¿Estás diciendo como que era una especie de espíritu del corte césped? Mira, no estoy diciendo que sepa lo que vi, pero sé lo que vi. O sea, no sé lo que era, no le puedo poner un nombre, pero sé lo que vi. Era... una sombra en un cortacésped maldito. Se lo estaba asesino. Controlando. Y tenía intención. Sabía a lo que iba. Y me levantó la mano y enseñó el brazo y les enseñó la quemadura. Y nos hizo esto. ¿Eso pasa cuando lo tocas? La sombra. Podría ser, si fuera un fantasma, podría ser una quemadura ectoplásmica. En realidad hay un montón de casos documentados de eso. No hay más que una búsqueda rápida en Google y encuentras un montón. Bueno, sujeta a los caballos. No estamos diciendo que sea un fantasma. Bueno, inteligencia y ocultismo. ¿Cómo estamos diciendo lo contrario? ¿A quién? No se te oye, no se me oye, ¿verdad? Ahora sí. Booker, hazme una tirada de astucia y ocultismo, por favor. Con un... así, tal cual. Estudio de ocultismo. Ocultismo. Tengo especialidad en conspiracionismo. Hablamos de que era una especialidad no se aplica. Un poco trampa. Vale. No, pero no se aplica en este caso. Pues dos éxitos. Vale. Cuando Cara se ha levantado la mano y te la ha enseñado, te has fijado en su quemadura, intentando buscar las señales, los patrones que has visto en las muchas fotos de quemaduras ectoplásmicas y tal, en tus garabeos por la red y por las zonas ocultas. Y es raro porque no parece una quemadura ectoplásmica, pero sin duda
es una quemadura extraña, es la quemadura más rara que has visto. De cerca, te parece como que el patrón de carne quemada y dañada es demasiado simétrico. Es como que... Como si le hubieran aplicado un hierro con un ligerísimo patrón geométrico. No es como cuando te quemas que simplemente se te pone toda la piel roja y si te quemas demasiado te salen ampollas, se te rompe la carne. Es como que tiene celdillas de quemadura, tiene celdillas rojas. Es casi imperceptible. Es a un nivel casi microscópico, pero te das cuenta de ello. Porque estás buscando los patrones de la quemadura ectoplásmica y no los ves. Ves eso. ¿Puedo tocarte? Perdona. El brazo. Les tiro la mano sobre la mesa con cuidado e intento señalárselo a los demás. Si os fijáis aquí es como si fueran pequeños hexágonos. Es muy raro, ¿no? Puede ser la electricidad, ¿no? Esas cosas, esos patrones, esas mierdas. ¿Pero era una sombra o era electricidad? Cuando tocas un metal que tiene ese patrón. No era solo... O sea... Era una sombra, pero igual no estaba echando humo. Igual era tangible, si os ha tocado. Pueden ser las formas de las moléculas. Tienen esas formas tan cuadradas, ¿no? No lo sé. Bueno, eso ya es ser muy específico. ¿Pero a quién estaba intentando atacar? Se puso en marcha e intentó pasarnos por encima a mí y a Ali, pero nos apartamos a tiempo y siguió hacia el siguiente grupo de chicos. Creo que estaba intentando atacar a alguien, cualquier persona que se le pusiera por delante. Sin más. Sí, no parecía seguir a nadie en concreto, ¿no? Y luego te siguió a la familia. Cuando el profesor la intentó detener fue cuando salió esa cosa y se enfrentó a nosotros. ¿Había pasado antes algo así? El otro día cayó una estantería en la biblioteca y casi aplastó a otra alumna. Bueno, pero eso puede ser un accidente normal, ¿no? Espera, ¿estás diciendo, insinuando que está relacionado? Creo que sí. Estaba en la biblioteca también y... Sé que está relacionado, sé que era algo... parecido. ¿Crees que ocurre a tu alrededor? Espero que no. Oye, Booker... ¿Por qué no investigas algo en, ya sabes, en internet? De casos, puedes buscar en hemeroteca casos parecidos de estos últimos días en el bloque. ¿De qué? ¿De estanterías caídas? No, pero si podéis hacer un dibujo de lo que creéis que visteis. Accidentes raros en el bloque. Claro. Si dibujáis lo que visteis, puedo intentar hacer un algoritmo que haga búsquedas y intente encontrar dibujos similares. No lo de Google, porque Google ya sabéis que se come muchos resultados importantes porque no interesa que se sepan, ¿no? Pero tengo otros buscadores de imágenes en los que podría... Yo por eso uso Bing, ya me lo avisaron. No tengo el papel, de hecho todavía llevo el uniforme de gimnasia. ¿Alguien tiene papel? Pido uno. Sí, tengo conmigo la carterita, la cartera de trabajo. Llevo una bandolera de cuero, la pongo encima de la mesa y saco un cuaderno. Hay cosillas apuntadas, nada importante. También te dejo una pluma. Pues intento dibujar más o menos lo que vi. Una tirada de destreza y expresión. Voy. Destreza y expresión. Ok.
dos éxitos. Dos dieces, de hecho, que los voy a repetir. ¿Los puedo retirar? Tres éxitos. Tres éxitos. Vale. Pues, ¿veis cómo Kara coge el papel que le ha dejado Anita y empieza a garabatear? Y lo que dibuja es algo que resulta muy difícil de dibujar, porque al fin y al cabo está dibujando algo incorpóreo. Os parece un borrón hecho de algo como humo. Hay como una zona central que parecen ojos, pero no son ojos. Rojos, además, habías dicho, ¿no? Sí, es como la emisión de un color, más que otra cosa. Y parece que a su alrededor exhala humo. Esto es... un poco raro, pero... haré lo que pueda esta noche. Vale, quiero aclarar que esa cosa que ha dibujado ahí no se fue. Lo echó ella. Ella le obligó. Dejad que eso se hunda. Lo echó ella. ¿Pero cómo lo echó? ¿Cómo lo echaste, Kara? No lo sé. Le dije que se fuera. Así de paz. ¿Os dais cuenta de que esta muchacha ha salvado a toda la clase? Me ha salvado a mí. Y seguimos vivos por ella. Eso es bastante impresionante, Kara. Pero no se lo pueden decir a nadie. Pero esto tenemos que hablarlo con alguien. No podemos... Tenemos que hablarlo con el director. La directora. Sé que hay una directora. La administradora. La administradora Patel. Tenemos que hablar con la policía o tenemos que avisar al resto. El colegio no es seguro si esa cosa está suelta, ¿no? Primero vamos a asegurarnos de que hay alguien más que lo ha visto, que no seamos solo nosotros. Y luego ya hablamos con alguien, porque si no... Nos van a tomar por locos. Y a mí me gusta este trabajo. Que la policía está ahí. Tampoco pensaba que fueras tú, Booker, el primero que pensara en llamar a la policía. Precisamente no me puedo meter en líos. Si me meto en un lío y alguien se entera de que no he avisado a las autoridades pertinentes, podría meterme en un lío aún mayor. Y... Sinceramente, Booker, creo que si no avisamos ahora... y pasa algo más grave, nadie nos puede culpar. Nadie. Vale. Así que estate tranquilo. Porque no va a pasar. Yo confío en ti, Anita. Tú no les puedes avisar, Booker, de forma así... anónima y sin meternos en esto. ¿A la policía? Sí, supongo que podría, pero... no se suelen tomar los avisos anónimos muy en serio. Sobre todo cuando vienen... por medios cibernéticos, precisamente porque son anónimos. Joder. Ro, la mujer como la que me encontré en la discoteca el día anterior, bueno, el fin de semana o whatever, ¿le había dicho cuánto tiempo llevaba en el bloque? Ella no vive en el bloque, vive en el Soho. Ah, vale, perdón. Bueno, igualmente la escribo. ¿Y qué vas a decir? Luego te digo lo que le pongo. Vale. ¿Veis que sacó el móvil? Perdón. Es que voy con las, creo, otra vez. Me llego tarde. Abro el móvil y escribo. Oye, sé que esto es raro, que te escriba así de la nada. Pero ¿te suena...? Porque ya no sabrás algún cotilleo o alguna leyenda urbana del bloque. Ah, y por cierto, ¿tienes pensado volver a salir este fin de semana? Enviar.
Vale. Mientras tanto, ¿estabais hablando? Lo primero es asegurarnos de que estamos a salvo en el colegio, ¿no? Es importante que no estemos solos hasta que podamos investigar. Deberíamos organizarnos en grupos e intentar... Por ejemplo, usted, Brian, ¿no? Mantener más o menos vigilada la cara, y Anita y yo podemos vernos. Mi investigación suele limitarse a cosas más físicas, tangibles. Tengo que reconocer que el campo de cortadoras asesinas poseídas se me escapa un poco. No, solo por seguridad, por no, o sea... Y a estas alturas casi te diría que es más factible que Kara me proteja a mí que yo a ella. Pero la que tiene que vivir en el colegio soy yo. Claro. Y ustedes pueden decirle a la policía que han visto una sombra atacar. ¿No vuelves con tus padres, eh? Yo vivo en el colegio. ¿Estás interno? Ah, es que como hay alumnos que sí que... No, yo no. Vale. Pero si ustedes dicen pues esto es un problema. Que han visto una sombra o que han visto algo que les ha atacado, no pasa nada. Pero si lo digo yo, van a volver a acusarme de inventarme cosas. ¿Volver? Cara, escucha, si quieres hoy te puedes quedar conmigo, si no quieres volver al colegio. No sé si tengo permiso para hacer eso. Ay, que no te puedo dar permiso. ¿Cómo se haría claro, eso? Claro, ya. No sé si hacen, pasan listas o algo en los... Imagino que tienen que tener algún tipo de lista, ¿no? Cara, tienen listas, pero no es exactamente exhaustivo. O sea, tanto tú como el resto de internos, ha habido veces que habéis salido sin permiso y nadie os ha dicho nada. ¿Tú crees que puedes escabullirte, al menos hoy, sin que eso te dé problemas? Yo te cubro si está en mi mano. Me gustaría poder no pasar la noche allí hoy. Vale. Acabo de acordarme de que mi casa es tremendísima mierda, así que te digo, cara, mi casa es una tremenda mierda, pero al menos no será el colegio. Es que me acabo de mudar y tengo todo manga por hombro y la verdad es que en cuanto a muebles es bastante escasa. Literalmente tengo un único colchón en el suelo. Piénsatelo bien antes de decir que sí, ahora que te había avisado. Anita, te vibra el móvil. Ves que aparece una notificación y parece que Alexandra te ha contestado. Y te ha dicho algo como... ¿Cotilleo, leyenda urbana? Jaja. No, del bloque no sé nada. ¿Sabes tú alguna interesante? Y te pone una carita así en plan... Y después te dice... Sí, casi todos los findes me paso por el lumen. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste con ganas? Guardo el móvil. Espero para contestar en otro momento. Me van a poner ahí en medio a ligar. Esperad un momento. Esto es muy importante. Tengo que responderle a una tía. Guarda el móvil. ¿Podéis ver cómo Anita... Si alguien tiene al menos un punto en empatía, se da cuenta de que Anita ha hecho como ups al ver la pantalla del móvil y que rápidamente lo yes. ha cerrado en plan yes. Ok, esto es algo que no debo contestar aquí. Como adolescente acostumbrada a que todos estemos hablando de ligoteos y de tales, como de... Reconozco esto, esa yes. mirada, reconozco esa forma de sí. cerrar el móvil. Sí. Pues ese es el plan. ¿El resto nos vemos mañana en el colegio? Uh-huh. No seáis cobardes, no me dejéis a mí sola. No, claro que no. No voy a coger una gripe ni nada.
Vale. Booker, no me jodas, ¿eh? No, no, ahí estaré, ahí estaré. Ahí estaré. Me interesa mucho. Estas cosas son interesantes. ¿Creéis que estamos? Los teléfonos. Vale, vale. Le doy literalmente mi teléfono. No, que me des tu teléfono, dame tu número de teléfono. Sí, no, el número es este. Sí, le doy el número, recito mi número de teléfono. ¿Qué pasa? ¿No te suelen pedir el número de teléfono? No, no, no. Es, no, la gente como yo no. ¿Cómo que la gente como tú, no? No tiene una. ¿Qué es la gente como tú? Los exconvictos, no. ¿Los qué? ¿Los qué? Somos... Miro. Muy populares. ¿Qué vas a decir? Los nerds, los geeks, los informáticos. No, no, yo pensaba que eso estaba bien en mí, pero gracias por decirme que tampoco. El trauma venía por otro lado. Ahora ya. Me estoy centrando en el imaginario. En la cultura, en el imaginario popular. No, no es porque piense eso. Vale. No, no, sí, coged todos mi teléfono. Por favor. No, espera, ¿cómo que? Eres convicto. No, tuve un pequeño problema con la ley hace unos años. Una cosita. ¿Y qué cosita es? La cosa, no tengo que contar aquí mi vida, ¿no? Ese es tu interrogatorio. Joder, no quiero. Joder, Booker. Un interrogatorio ahora, ¿no? Son drogas, ¿verdad? Una tontería. No. A mí ya me lo has contado. Es una tontería, de verdad. De hecho, es una tontería bastante graciosa y muy épica. Que si necesitas ayuda con eso, yo te puedo ayudar. He conocido a mucha gente y he ayudado a compañeros. No, son cibercrímenes. ¿El qué? Eso de robar un montón de millones, sacando solo un céntimo de cada transacción para enviarlos a una cuenta suiza y luego curar el cáncer o algo. ¿Cara? ¿Qué sabes tú de eso? No como en las películas, ¿no? Más o menos, pero eso es lo difícil, ¿no? Mira, gilipollez, ¿qué has hecho? ¿Entrar en el correo electrónico de tu ex? Joder, pensaba que era un crimen de verdad. Susto me has dado. Sí, algo así. Vale. Uf. Aquí nadie ha matado a nadie. Así que no hay nada de lo que preocuparse. Ahora, dadme vuestros números de teléfono. Se lo doy. Sí, doy también el número. No vamos a hacer otro grupo de WhatsApp, ¿verdad? Soy casi antisocial, rozo lo antisocial y estoy harto de grupos de WhatsApp. Anita hace ups y te llama una notificación al móvil y es un grupo de WhatsApp. Vale. Supongo que es normal, es lógico, tiene lógica. Movida sobrenatural, grupo de WhatsApp, creo que sí. Sí, vale, esto es antes del nuevo aviso de WhatsApp de que nos van a leer, van a pasar nuestras conversaciones. Aquí todavía no está encriptado. Exactamente, es verdad. Booker está obsesionado con que usamos Telegram ahora mismo. WhatsApp todavía no encriptaba. Me vas a hacer bajarme a Telegram, Booker. ¿Qué es eso? Os hace descargados todos Telegram. Yo es que solo uso WhatsApp. Si solo usas WhatsApp, leen todas tus conversaciones. WhatsApp es de viejos. Lo mejor son los mensajes de Snapchat. MySpace y Fotolog. Hay robots indexando tus conversaciones y buscando palabras clave para añadirte a listas de posibles terroristas. Hacerte profiling en todas las bases de datos del mundo. La verdad, este programa es mucho mejor. Acaba de salir, está súper bien, se llama Telegram. Pero qué robots, ni qué... Pues he conocido... Mi vida se ha complicado un 150%. Ahora tengo Telegram instalado en el móvil y no sé qué es. Bueno, y la sombra sobrenatural turbo maldita que nos ha tirado cristales a la cara también está ahí. Eso también, pero... Cara ya tiene como 150 packs de stickers bajados. Estoy en tu mundo. ¿Y esto es lo que usan los chavales ahora? Sí, más o menos. Bueno, me bajo todos los paquetes de stickers que mande cara. Todos los de fútbol y de... Esos ya están. Fitness. Ni configurar el móvil para que esos los baje. Vale.
Entonces, después de crear el grupo de Telegram, bueno, crear el grupo de WhatsApp y después rápidamente crear el grupo de Telegram y borrar el grupo de WhatsApp, ¿vais a hacer algo más? ¿Vais a hablar de algo más? ¿O cada mochuelo a su olivo? Yo creo que cada mochuelo a su olivo. Sí, yo me iría a casa porque no puedo pasar una noche sin normalidad para mi madre, así que tampoco puedo ir a otro sitio. ¿Estaréis, vale, pues... ¿estaréis bien todos? Uh-huh. Vale, como un equipo, ¿vale? Si necesitáis cualquier cosa, me planto ahí. Sin problema, ¿vale? Uh-huh. Anita, si quieres que te ayude un poco a organizar tu casa, avísame. Una organización es vital para tener una vida sana y... No, si ese no es el problema es que no tengo muebles. Un sofá, aunque sea, yo puedo dormir en un sofá. No, es que tengo un colchón, es un colchón de matrimonio, si no te importa, se duerme bien, es cómodo, lo que pasa es que está en el suelo. Pero los japoneses duermen en el suelo, o sea, se puede. ¿Todo? Yo dormido ahí, es como... ¿Tendrán somieres? ¿Tendrán... Algunos japoneses duermen en el suelo. ¿Tendrán algo, digo yo? Es una cultura preciosa. O sea, es, hay que entenderla también. Es importante tener muchos prejuicios. 8 horas de sueño y en el suelo. A ver, yo dormí en el suelo, en pabellones, pero es otra movida. Cara está pensando que esta gente es rarísima. Se supone que son adultos y que deberían tener la vida. Son millennials. No, son millennials, Cara. Es una persona de 30 y pico años. Los millennials están fatal. Están muy mal. Vale, entonces... Bueno, vamos. Cara y Anita van a casa de Anita, vayan a su casa y Booker se va a su casa. Vale, pues empezamos con Anita y Cara. Tú dirás, enséñale tu casa. Pues en mi casa... Te abro la puerta, consiste, eso es una especie de apartamento, no tiene muchas habitaciones, tiene un baño, tiene el salón y la cocina están en la misma habitación, la puerta de entrada da directamente al salón, tiene una habitación, o sea, fuera de, no está la cama directamente en el salón, sino que tiene el colchón, iba a decir la cama, el colchón en otra habitación aparte, que está hecha. Al menos la cama está hecha con sus edredones, sus sábanas limpias, su almohada. Y dentro de lo que cabe es un colchón nuevo y tiene pinta de ser bastante cómodo. Lo único que te fijas en que está todo lleno de cajas que tienen escrito ropa, libros. Esto es... Tenía pensado ir desempacando todo a lo largo de la semana. Parece que nos han surgido otras cosas. ¿Qué te apetece comer? Aquí cerca llevan repartidores de un chino, un indio y un... ahora mismo no me acuerdo, pero creo que también llevaba kebab. Me da igual, me gusta todo. No. Indio está bien. Voy a pedir indio, porque ayer comí de chino y no me apetece. Abro la aplicación. Bueno, no sé si aquí habría Just Eat y tal. Si no, llamo al móvil y pido algo. Taren, cuando estuvimos en Inglaterra, había Just Eat en Inglaterra. ¿Recuerdas? Había. Es verdad, allí llegó antes. Ahí existía de antes. Es cierto. Yo empecé a usar el Just Eat en Inglaterra. Vale, pues uso la aplicación y hago un pedido. Hace poco que si se ha mudado aquí. Sí, nada. ¿Cuánto? ¿Hace cuánto tiempo, Rocío? ¿Un par de semanas? ¿Una semana? Pues digamos que el curso lleva un mes en marcha. Un mes y todavía no has hecho nada. Pues soy lo peor. Sí, pero a ver, creo que estaba ya claro que Anita era un poco lo peor.
Sí, he ido trayendo. Se te ha perdido el camión. No, se perdió la mudanza y te la llevaron a es que Northampton. Llevo un mes. ¿Dónde coño esté? Llevo un mes aquí, pero entre ir haciéndome la ciudad, ir haciéndome al instituto, los viajes, y al final, pues es mucho trabajo, preparar las clases. Y he podido hacer muy poquito en la casa. Mola, igualmente es guay. Bueno, espero que quede más bonito cuando lo decore. ¿Y tú? ¿Tú eres de aquí? No, mis padres son... Bueno, yo soy de al sur. De al sur de Londres no hay mucho más. De la costa, de una... Pero mis padres pensaron que este colegio iba a estar bien para mí. Y de momento, menos cuando los profesores se vuelven un poco locos y las cortadoras de césped nos atacan, está guay, está bien, es un colegio chulo. Tiene que estar guay vivir por tu cuenta. Yo estudié en casa de mis padres. Pero siempre hablan mal de los internados. Pero yo creo que me hubiese gustado vivir lejos de casa un tiempo. Antes, ya sabes, de la universidad y demás. Está chulo porque estás con más los amigos más tiempo y en realidad puedes hacer los deberes juntos y cenas juntos y estás siempre con ellos, pero... No tienes tu casa, ¿no? Tengo la ropa del colegio y tengo los libros y ya está. Todas mis cosas están en casa de mis padres. De hecho, casi no tengo cosas porque hace tanto tiempo que vivo aquí. Ya, ahí tienes razón. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo a este colegio? Nos 3 años, más o menos. ¿Y vuelves para el verano? ¿Y las fiestas? En verano sí vuelvo a casa. En otras fiestas a veces sí, a veces no, porque mis padres están muy ocupados y trabajan un montón y no siempre les va bien. Y como el colegio ofrece la posibilidad de que algunos alumnos se queden, pues generalmente me suelo quedar. Pero sí, no, en verano voy a casa y vamos a la playa con los primos y está bien. Oye, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no me ayudas a sacar unas mantas de la caja, las pongo al lado del colchón y me hago una cama improvisada ahí al lado? Y podemos cenar mientras vemos algo en mi tablet. ¿Vale? Vale. ¿Qué te gusta? ¿Qué había en 2016? ¿Hora de aventuras? ¿Había hora de aventuras? Sherlock. Sí, creo que sí, que había hora de aventuras. No, Sherlock no se ve, no existe en mi versión de... Bien. Por eso lo he dicho con ese tono, porque sabía que no iba a calar bien. Pienso en... Pero sí, hora de aventuras. De dibujos animados. Y Steven Universe también existe. ¿Steven Universe también existe? Vale, pues pongo alguna de esas cosas. Sí, Steven Universe empezó en 2014, me parece. Vale, pues... Graham Norton Show. Hacéis todo esto y... Anita, ¿vas a contestar a Alexandra en algún momento? Ah, sí. Cuando veo que si empieza a caer dormida cara, escribo a Alexandra. A ver, lo último que me había dicho es si me había quedado con ganas, ¿verdad? Y le escribo, me quedo con ganas de respuesta. Enviar. Te responde, ja, 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 ja. ¿Y cuáles son tus preguntas? Mejor en persona. ¿Cuándo quieres quedar? Este fin de semana. Vale, ¿en el Lumen? A menos que quieras verme antes. En el Lumen está bien. Tengo cosas que hacer, pero te puedo hacer un hueco. Si tienes prisa. Eh,
Vaya, me siento importante. No es que tenga prisa, pero tampoco tengo mucho que hacer. Pues, avísame. Y ya veremos. Si no, en el Lumen el sábado, como siempre. Le pongo un emote de un pedazo. Vale, Booker. ¿Llegas a casa? Llego a casa. Es que tu madre. Saludo a mi madre. Tu madre está sentada. ¡Booker! ¿Pero qué te ha pasado, hijo? Ay, que me he caído, madre. Me he hecho daño esta mañana en el cole. No pasa nada, no ha sido grave. He estado ¿cómo que te has caído? Ven aquí, cariño. Y te hace así, te golpea el sofá. Ven, siéntate. Y te está así de toquetear. Te duele y te toca ahí. Sí, toca. Ay, perdona, cariño. Me duele un poco, madre. Sí, no pasa nada, ha sido un corte. ¿Has caído? Muy limpio. Me he dado contra un mueble porque estábamos cambiando unos cables. Joel y yo, y al levantarme, pues me he dado y nada, ha sido un. Ay, siempre tan atolondrado y te ves a la sien. ¿Has cenado, madre? Bueno, me he tomado una sopa. ¿Quieres? Sí, porque la verdad es que hoy no he tenido tiempo de ir a comprar, así que tendré que cenar algo rápido. Se levanta un poco con dificultad y va arrastrando los pies hasta la cocina. Ahí escuchas que traquetea con unos boles, los mete en el microondas y mientras está ahí se vuelve y te dice: ¡Ah, Booker! Me ha llamado mi médico. Me ha dicho que tienen un tratamiento que están probando y que si quería que podía probarlo para mis dolores. Eso es genial, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que hacer algo? No. Lo paga todo la seguridad social, pero no sé, estaba. ¿Tú crees que debería? Claro, sí, es. Si es para mejorar, sí, siempre hay que. Siempre te lo digo, madre, tienes que confiar en los médicos, es muy importante. Este hospital tiene muy buena fama. Y estuve hablando con una vecina y me dijeron que a ella le habían hecho maravillas con el problema suyo de la artrosis, pero. Bueno, sí. Si tú me dices que es lo mejor. Les diré que quiero y bueno, espero que no tarden mucho. Las cosas van bastante despacio, pero en este hospital la verdad es que tenemos mucha suerte, hijo. Tenemos mucha suerte de vivir aquí porque todo funciona estupendamente. Ya está caliente tu sopa. Gracias, madre. Ven, te la tomas y te hago compañía y me cuentas qué tal en el trabajo. Sí, claro. Me voy a ir a la cocina a charlar con ella. Y se ya te cuenta lo que ha estado charlando en la frutería y lo que ha visto en la tele y tal y cual. Típica charla insulsa con tu madre, pero ahora puedes ver que le brillan un poco los ojos. Parece como que la posibilidad de tener un tratamiento para el dolor le está dando cierta esperanza. Y bueno, cuando terminas la sopa, ella dice que se va a ir a la cama. No, quiero decirle una única cosa intensa y es que viene el primer aniversario de la muerte de mi padre desde que salí de la cárcel. Y me gustaría ir a donde está enterrado con ella el día que toque. Bueno, Booker, si es lo que quieres. Sí, sí. Pensé que no te gustaba ir al cementerio conmigo. No, y no me gusta. Y sabes que papá y yo tuvimos nuestros problemas, pero no sé. Cuando estaba en la cárcel me tocó 3 veces y a lo mejor no es tanto por ir a verle como por poder. Me gustaría que vinieras conmigo, en todo caso. Ya te entiendo. Claro. Iremos juntos, no te preocupes. Gracias, madre. Ay, Booker.
Tendría que haberlo hecho mejor. Tendría que haberme divorciado cuando estuve a tiempo. Pero bueno, ya es muy tarde para eso. Sí, no te preocupes. Lo importante es que estés bien y que estemos bien y ya está. Sí, hijo, sí. Te palmea así la mano. Te da un beso y se va a su habitación. Buenas noches. Voy a esperar hasta que crea que se ha dormido y bajar al sótano. Vale, tú dirás. Cuando entro en el sótano, una cosa que... De las muchas cosas que no mencioné el otro día, a la derecha de la entrada hay un corcho enorme con un cartel arriba que pone teoría única. Y tiene un montón de hilos de un sitio a otro. Tiene cosas puestas con chinchetas, tal igual. Está el 11S fue un trabajo interno y al final, arriba del todo, una pirámide con un ojo y una foto de Avril Lavigne y pone clon en bolirrojo. De todo. Y ¿cómo te las arreglas para tener internet dentro de una jaula de Faraday? Pregunto. Magic. Voy a escanear el dibujo que ha hecho Cara. Y cuando tengo digitalizado la copia física, voy a llevarla al corcho. Voy a mirar dónde ponerla y la voy a poner cerca de los avistamientos de Bigfoot con una chincheta. Y luego voy a intentar hacer un algoritmo que busque en mis bancos de imágenes de conspiraciones algo parecido al dibujo. Vale. Pues haz una tirada de informática e inteligencia para hacer tu algoritmo. Si quieres lo convertimos en una tirada extendida, como quieras. Si quieres que voy a tardar más una noche, algo así. No sé cómo veas, ¿Cuánta informática tienes? Tienes 5 en informática, ¿no? Tengo una locura, tengo 4, creo. 4. Más especialización en hacker, etcétera. Sí, dale. Aunque creo, no sé si hacker se aplicaría en este caso, porque no la estoy contando. Nada, estás no la estoy contando ahora mismo. Programar un algoritmo. Uf, pues 1. Y por los pelos. Vale, pues te activas el algoritmo. Supongo que esto lo tienes en otro ordenador y está como pasando un montón de búsquedas y recabando información. Y me interesa como un té así tranquilito también mirando las pantallas. Va a tardar un poquito. Mientras estás mirando las pantallas y tomando el té, es que se ha conectado Camper. En uno de los teclados de mi derecha, con una sola mano, escribo, creo que tengo algo. ¿Tú dirás? Le mando la imagen digital del dibujo. ¿Quién ha dibujado esto? Le pongo debajo, ¿tu sobrina? Dos testigos, intangible, capaz de mover máquinas a voluntad. Wow, el espía este. ¿Qué más sabe sobre esto? Y le mando una captura del script que está corriendo buscando coincidencias en las fotos para darle a entender que estoy investigando desde ya, que acabo de empezar. Muy bien, Book. Así me gusta. Que seas diligente. Le mando un smile. Ten cuidado con lo que... Eso sí, ten cuidado. No querrás meterte en problemas. Siempre tengo cuidado, ya lo sabes. ¿Puedo preguntar dónde ha sido el avistamiento? De momento no. Bien. Manténme informado. No contesto más y me sigo tomando mi té tranquilito. No contesta más. El algoritmo te capta ciertos resultados
Y parece ser que es casi todo son efectos de luz. Efectos de luz, fenómenos atmosféricos. Una de las cosas que te sale es un incendio en California. Es una, la foto de un incendio, es como el humo con las llamas detrás, visto con la luz de los focos de frente. Ya. Te coge. Si saliera, cosas que si, se saliera alguna, si saliera alguna de estas fotos en las que el primer plano está lo que estás fotografiando y de fondo hay una sombra que parece algo, tendería a creérmelo. Tendría a darle una credibilidad que no tiene esa foto. De todos modos, teniendo en cuenta que, bueno, ha sacado solamente un éxito, no es el colador perfecto y te coge algunos que pueden ser falsos positivos. Digamos que echarle un vistazo a todo esto y a la información que te siga recabando te va a llevar un par de días. Muy bien. Brian, ¿qué haces? Brian, en cuanto llega a casa, empieza a reordenar su casa. Manda por el grupo varios posts, casi todos con la temática de decálogos para una vida sana. ¿Cómo organizar tu vida? ¿Cómo decirle a la gente cómo organizar su vida? Que es básicamente, haz ejercicio y come sano. Pero muchas veces y de muchas formas diferentes. Pregunta un par de veces si está todo el mundo bien. Guarda algunos libros, saca otros. Y al final acaba metiéndose en la habitación pequeñita que tiene, con varias máquinas desgastadas, no muy elegantes, pero bastante prácticas, muy bien usadas, pero con una capita de polvo. Coge un par de mancuernas, les limpia un poco el polvo y prácticamente sin hacerse la cena empieza a hacer ejercicio toda la noche. Vale. Bien, pues a la mañana siguiente, si tenéis gastado fuerza de voluntad, recuperáis todos un punto. A la mañana siguiente os encontráis en el momento de ir a las clases. Brian y Anita se cruzan en la sala de profesores. Booker se cruza con los demás en los pasillos. Cara, tú por la mañana tienes un mensaje de Karim que dice: Cara, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Y Ali te pregunta básicamente lo mismo. Yo imagino que a Ali le habría avisado de que no voy a dormir ahí, que no pasa nada, que estoy con la señorita Fletcher y que mañana volveré. Y a Karim, cuando veo el mensaje, le respondo: sí, he tenido que pasar la noche fuera, pero hoy nos vemos. ¿Todo bien por ahí? Sí, es que Ali me ha dicho que os había pasado algo, que había habido un accidente y estaba preocupado. Ah, sí, me tuvieron que llevar al médico. Pero nada, no es grave. Hoy te lo cuento. Vale. Comemos y te lo cuento. Bien. ¿Alguien va a hacer algo? ¿Vais a hablar entre vosotros durante la mañana? ¿O? Yo tengo clases, supongo, o sea que... Las clases prosiguen. Yo me gustaría pasar por la enfermería a ver qué ha pasado, a ver si alguien ha recogido, si todo está ok. Sí, cuando llegas, el montón de bastoncillos y gases que había tirado por el suelo después de la explosión de los tarros ha desaparecido. El tarro ya no está y ves que está la enfermera. Te saluda. Me voy a mirar a mi alrededor. A ver si veo cámaras de seguridad. ¿Cómo está la seguridad del colegio? Hay cámaras en la entrada de los terrenos, pero no hay cámaras en los pasillos. Vale. Ni en las aulas. Ok. Vale. Cara, en algún momento tienes ocasión, después de un par de clases, de reunirte con tus amigos. Ali te da un abrazo. Y Karim, ves que está bastante aliviado de verte.
¿qué tal? Uf, ay, y te, no te hace así. Te hace así. No, no llega a tocarte, pero dice, ah, qué mala pinta. Espero que estés mejor. Sí, no, estoy bien. Más vale que Fletcher te haya cuidado como debes. Si no, me voy a enfadar. Sí, voy a decirle un par de cosas. No, es muy maja. Tiene un piso muy guay en el bloque y no sé. Es bastante guay, ¿no? Ali dice, es súper enrollada. Nos pilló a Benny a mí en el Lumen la semana pasada y no nos dijo nada. Y Karen dice, oh, bueno, ya es hora de que nos toquen profes guays, ¿no? Aunque bueno, es un poco... Me da la impresión de que se esfuerza un poquito, ¿no? En ser súper guay, enrollada. Mejor eso, ¿no? Que ser un rollo como los profes que tenemos normalmente. Pero sí, ¿sabéis el informático que va por ahí arreglando las cosas y que a veces aparece y que siempre tiene que poner el proyector? ¡Chico gordito! Sí. Pues se ve que estuvo en la cárcel. Se miran entre sí. ¿Cómo que en la cárcel? ¡Yo qué sé! No lo quiso decir. Pero no sé, tiene pinta de... Es como guay, ¿no? Tiene pinta de huele bragas, dice Ali. Tiene toda esa pinta. Buah, se nota mogollón. Seguro que ha estado robando bragas y las ha estado oliendo. Es que tiene toda la pinta. Con ese rollo así de gordito, blandito. Seguro. No creo que la señorita Fletcher fuera su amiga si fuera eso, ¿no? Karim te mira a ti y te dice... ¿Te da esa impresión? Es un poco raro, pero no. No, yo creo que eso... No sé. Dijo que era algo de rollos informáticos, igual... ¿Quién sabe? Ya. Y Ali se acerca a ti y dice... Bueno, pero en plan rollo informático, pero en plan, ¿no tendría fotos de niños o algo así, o no? La señorita Fletcher dijo que ya sabía lo que era y que no era para tanto. Espero que no. Bueno, no sé, es que no puedes... Hay gente muy rara, hay un montón de pervertidos por ahí. No me dio esa impresión, pero yo qué sé. No sé, me pareció guay. ¿Sí? ¿Pero es majo y eso? Es, ya te digo, es un poco raro, pero es agradable. Bueno. Vale. ¿Y qué? ¿Qué tal con ellos? No sé. ¿Hablasteis de algo de lo que pasó ayer con el... cortacésped o...? ¿Qué visteis vosotros? Ali se encoge de brazos. O sea, se cruza los brazos. No lo sé, un cortacésped raro que... Como si fuera una película. En plan, cortacésped asesino o algo así. Ya. Seguro que he visto una serie B de ese rollo. Posesión mortal o una mierda así, ¿no? Sí. Y luego lo que pasó en la enfermería, Karim, ¿qué pasó en la enfermería? Buah, Karim, es que no sabes. Luego nos explotaron unos tarros y por eso... Ah, joder. ¿Habéis visto más cosas así? ¿Más cosas raras? Karim se encoge de hombros. Bueno, lo que pasó el otro día en la biblioteca. Sí, eso. Ali dice, ¿qué? Ah, no, las estanterías. Buah, pero ¿creéis que eso tiene algo que ver con lo del cortacésped? ¿Pero qué hay aquí? ¿Fantasmas o algo? ¡Buah! ¡Ya sé! ¿Os acordáis de la que montaron los profesores el año pasado? A mí me dijeron que habían estado hablando de sacrificar alumnos, que se les había ido la olla mogollón. ¿Qué dices? Que sí. A ver, Michael... me dijo que había oído a alguien decir que si nos mataban
Y al final... ¿Y pues, cuánto había fumado Michael antes de ver eso? Michael no fuma, tía. Que es un tío súper majo. Y Karim dice, no, no, es un buen chico. No, no, en serio. Y parece ser que los profes se habían trastornado mogollón y estaban diciendo, buah, y se mataron los niños. Y os imagináis que mataron a alguien y ese alguien está por ahí rondando por los pasillos y está intentando vengarse de los profesores. O intenta matarnos a nosotros porque está enfadado, porque dice, a mí me mataron y a vosotros no. Tengo que preguntar en las otras clases a ver si hay alumnos desaparecidos. Aunque bueno, sé que algunos se mudaron y eso, y cambiaron de... Y luego los que se graduaron. ¡Buah, buah, tía, buah! ¿Y si hay putos fantasmas? Pues sería una mierda, porque a mí los fantasmas me dan bastante miedo, la verdad. No puedo ver pelis de miedo, ya lo sabes, Ali. Me cago viva. Pero... No sé. No me da la sensación de que fuera fantasma. A ver, pero... A ver, es bastante raro, pero... No hemos desechado la idea de que, yo qué sé, sea un fallo eléctrico o algo así. Puede haber sido un fallo eléctrico. Igual hubo una sobretensión que hizo que el cortacésped se pusiera en marcha y que hizo petar las luces de la enfermería, yo qué sé. O yo qué sé, o... No sé, un pulso electromagnético o alguna movida, ¿no? Es que no sé, no controlo. Igual el Aiza sabe algo, como es así gótica y eso. ¿Crees que si es un fantasma ella podría hablar con el fantasma? Igual le van esas movidas. Lleva un collar, es una ouija, ¿no? Con la cosa esa. A ver, estamos hablando de hacer una ouija para contactar con el fantasma de un niño que no sabemos si ha muerto. Ese es el plan. Y Ali dice... A ver, igual, no sé, cara. Ah, ¿Qué dice la Fletcher? No sé, le puedo preguntar. Ella también cree que estos son fantasmas. O... La señorita Fletcher estaba bastante convencida de que era algo que se podía... Si la que has hablado de fantasmas has sido tú. Está montando tu cola. Yo solamente estoy lanzando ideas. Porque, a ver, aquí han pasado cosas raras. O sea, los profes del año pasado se volvieron súper tarumbas. Y eso es verdad. Yo qué sé. Igual se montaron un culto, yo qué sé. Yo les voy a rezar alguna vez. Karim, tienes que reconocer que lo de la biblioteca fue rarísimo. Y lo de ayer de la cortacésped fue... Daba mucho miedo y a lo mejor, yo qué sé, lo podemos intentar. A mí me da miedo que te cagas, pero si estamos todos... Si te vienes, pues, no sé, estamos juntos y da menos miedo, ¿no? Si somos bueno, más. Si queréis, podemos decirle a Laisa, seguro que se apunta. Hoy es viernes. Si no tenéis nada más que hacer. Y a él le dice, ay, joder, yo he quedado con Ben. Siempre estás con pero Ben. Pero igual se apunta. No, igual se apunta. Pero, ¿lo hacemos aquí o lo hacemos fuera? Porque... Igual si lo hacemos aquí, se cabrean de verdad los fantasmas y nos matan. ¿Eso puede pasar? No, es coña, pero no, en serio, a ver. Me da un poco de miedo, o sea, no voy a negar. Pero bueno, vamos a preguntarle a Laisa, ¿vale? Cara, tú, no sé, déjale caer la posibilidad a la Fletcher. Igual se apunta, igual si es una tía maja, igual le va el rollo, ¿no? O sea, ¿vale? No sé. Me da la sensación de que al menos raro no te va a mirar. Pero si te dice que no lo hagas, tú no le hagas ni caso, ¿eh? Hacemos lo que nos dé la gana. No, yo estoy con vosotros, a tope. Karim te mira y dice... Pero estás segura, cara. ¿Te parece bien? No sé. Has dicho que te daba miedo y... Sí, pero me da más miedo no saber qué está pasando... Y están comenzando a ver demasiadas cosas raras y necesito saber lo que es esto, necesito saber lo que pasa y si hay fantasmas, ¿por qué están todos aquí?
Pues hablamos con Eliza, ¿vale? Y a ver qué nos dice. Igual esta noche le apetece hacer una ouija. Tú coméntaselo a la profe. Vale. ¿Vale? Nah, perfecto. Nos, me voy a la clase que sea y hago un, mando un, hago un grupito de WhatsApp con un fantasma. Vale. Le comentáis a Eliza y Eliza dice: vale, si queréis hacer una ouija, hacemos una ouija. Como queráis. ¿Dónde, dónde crees que va a ser mejor hacerla, Eliza? ¿Aquí va a ser demasiado...? No, aquí está bien. Lo hacemos por ahí, en tu dormitorio o algo. Luego la quemamos y ya está. Se cierra el círculo y no pasa nada. Si quemas la ouija, no te hacen nada los fantasmas, no te preocupes. El mal rollo es hacerla y que alguien rompa el círculo y levante el dedo y entonces ahí sí que puede haber problemas. Ajá. Conozco, mira... Se va a liar. La antigua mejor amiga de mi hermana hizo una ouija con sus amigos en el Insti y no cerraron bien el círculo y, bueno, a una de sus colegas la tuvieron que encerrar en un psiquiátrico. También es que tuvo un pequeño problema, pero nada, todo bien. ¿Qué pequeño problema? No, le dio como un rollo nervioso y la tuvieron que meter, no sé, un brote psicótico o algo así, no sé. No soy psiquiatra, no sé cómo va eso. Pero te estoy hablando de lo que me ha dicho mi hermana sobre su antigua mejor amiga de una colega, o sea que ni idea, ¿eh? Ya. Que no te va a pasar nada, que no, cara, que, no, que vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. He visto muchas pelis y además he leído mazo de blogs sobre esto, así que vamos a hacer una ouija de puta madre. Y Ali dice, ¿queréis que viésemos a la señorita Fletcher para hacer la ouija? Sí, yo se lo digo a ella. No, me dio pinta de que era un poco rollo de esto escéptica, ¿no? Como de, pero todo tiene que tener una explicación racional, ¿no? Pero le puedo preguntar, igual se apunta. Y pone Lisa, igual se caga. Igual, pero es guay. Le voy a preguntar. Y si no, en cualquier caso, seguro que no dice nada. ¿Qué vais a hacer? Voy a poner un mensaje en el Telegram. ¡Oh, no! Srita Fletcher. Se viene a hacer una ouija esta noche con... para ver si es un fantasma. Booker es el primero en responder con el iconito que está así. El emoji que está... Espera. ¿Cómo que una ouija? ¿Quiénes vais a hacer una ouija? ¿Dónde vais a hacer una ouija? Enviar. ¿Qué es eso? Booker me dio un párrafazo así sobre lo que es una ouija. Que llega después de varios... Wikipedia. Varios mensajes después. Escalofrío.com. La variante inglesa de escalofrío.com. Es que mis amigos están diciendo que igual es un fantasma porque al parecer el año pasado cuando los profesores se encerraron estaban hablando de hacer sacrificios con los estudiantes y a lo mejor se cargaron a alguno y su fantasma es lo que está dando estos problemas y es una... Podríamos investigarlo por ahí, ¿no? Pero eso no es verdad, ¿no? ¿Qué? No creo que sea verdad. ¿Cómo va a ser verdad? ¿Cómo no están planeando? No sería la primera vez. Sería una broma, seguro. Pero sería una broma, seguro que era una broma. Los que se encerraron no fue una broma. Al final es... ¿Qué? Que se encerraron en el colegio y que hacían cosas raras no fue una broma. Pero, o sea, si existieran fantasmas, habría miles de millones, ¿no? Lo habéis oído un poquito, que los antiguos profesores se negaron a abandonar el colegio, aunque a vosotros os dijeron que era porque no estaban de acuerdo con el cambio de plantilla. Que fue en rollo protesta sindicalista. Por eso vosotros no podéis uniros a ningún sindicato, por ejemplo. Wow. Son las reglas de EduTech. Está bien. Cara, no hagáis nada
sin que haya un adulto presente, por favor. Porque esto de las Ouijas, Ouija está mal escrito, ¿vale? Está como Luigi Board. Esto de las Luigi Board, a mí me da muy mala espina. Por eso estoy preguntando si va a venir. Booker pregunta, ¿tenéis una guía espiritual bien entrenada? ¿Pero entrenada de qué? ¿Dónde se estudia eso? Puntos suspensivos. Sí, yo qué sé. El Aisa es gótica, eso cuenta, ¿no? Si dices el Aisa es gótica, Booker responde a eso para que salga otra vez y con el iconito de que está así. ¿Esos no son los que les gusta My Chemical Romance? Oh. ¿Pero si ya hace quién? A mí me gusta My Chemical Romance. Escribe Anita. No conozco. Y no soy gótica. Escucha, Cara, ¿dónde estás? Voy. ¿En clase de matemáticas? No, vale, esta noche. Voy. ¿Cómo se va a hacer ahora? Son las 12 del mediodía. Vale, nos vemos después de clase. Ya hablamos mejor de esto. Por lo menos si no es un fantasma lo podréis descartar. Claro. Le mando un privado a Booker. Oye, tío, ¿cómo funciona esto? ¿Se están metiendo en una movida gorda? Nah, si luego queman la Ouija no pasa nada. La Ouija es un medio de comunicación con espíritus que se han quedado a medio camino entre este mundo y el siguiente, y es posible que si lo que visteis ayer poseer el cortacésped fue un fantasma, que por cierto, quiero ir a investigar luego el cortacésped. ¿Sabes dónde está? El caso Booker, es... Booker, tío, de verdad, al grano, porfa. Puede ser peligroso si se hace mal. Y tiene pinta de que no tienen ni puta idea, ¿no? Tiene pinta de que no tienen ni puta idea. Vale, escribo en el general, me apunto. Decidme qué vais a hacer, Booker. ¿Tú querías echar un vistazo al cortacésped? Sí, Booker va a llevar lo que él considera que es su equipo de recoger pruebas, que es tremenda mierda, unas bolsas zip y palillos para los oídos, y se va a ir a ver si encuentra el cortacésped. Vale, sí, el cortacésped está un poco donde lo dejaron. ¿Ves que hay marcas de lucha cerca del cortacésped? Marcas de... pisadas hundidas que se corresponden a las que hace alguien que está intentando hacer fuerza para que el cortacésped no se le escape de las manos. Zonas que están muy pasadas por las ruedas del cortacésped. Hay zonas de hierba que están sin segar. Y el cortacésped está ahí, esperando a un lado abandonado. En realidad, ese cortacésped tendría que haber sido guardado durante la noche, pero se ha quedado ahí. Hazme una tirada de astucia e investigación. No. Pues creo que saca, interpreta que un poco de grasa es ectoplasma y lo mete en una bolsita y... O sea, un bastoncillo, lo forta bien por la grasa negra normal, lo guarda en una bolsa zip y se va tan contento con su sustancia ectoplásmica. Vale, si no vais a hacer nada, pasamos directamente a la Ouija del viernes por la noche. Bueno, que hay el viernes por la noche. Yo me intereso. ¿Alguien más va a hacer algo? Yo le pregunto a los alumnos por cómo lo ha hecho el Bradley. La gente te dice que Bradley estaba muy acojonado y que pareció debatirse entre ser responsable y ayudar a los demás y esconderse. Pero que al final optó por ayudar a los demás, eso sí, con continuas bromas que hacían ver lo poco que le importaba el rollo del cortacésped. Ok. Les pongo deberes, sobre todo con un 60% de la nota. Sobre todo hago énfasis en los que
o están o no pueden hacer tanto ejercicio, o se sienten mal por no poder hacerlo, no se sienten integrados, para que mejoren la nota. Sobre Scooby-Doo en las Olimpiadas, que existe, y cómo todos los malos y espectros siempre son al final el de la piscina, el janitor, el bedel o el conserje. La gente está muy confusa, pero en las Olimpiadas. Okay, sí, claro, eso es lo que hace que sea de educación física. Claro. Vale, pues esa noche... esa noche os reunís en el dormitorio de Kara. Están allí Eliza, Karim, Ali. ¿Veis cómo llega la profesora Fletcher? Y poco después aparece el profesor de educación física. Booker, ¿tú ibas a ir? Dios, no. Mis amigos van a pensar que soy muy poco cool. Ningún motivo para ir. Cuando ven acercarse a Brian, Ali se vuelve hacia ti y te dice: tía, ¿qué coño? No sé, yo le dije a la señorita Fletcher. Hola, profesora Fletcher, hola. Hola. Se vuelven hacia Eliza, que esconde su paquete de tabaco debajo de sí misma, se sienta encima. Y dice, bueno, vamos a empezar. Habéis dibujado una ouija en un cartón. Bueno, perdón, en una tabla. Top notch. En una tabla. Y hay una piecita que es de verdad, es la piecita de la ouija. A ver, que ahí tenemos una gótica. Quiero decir, no lo va a dibujar una de esta de cartón. A ver, pero no es una tabla. Gótica, no es una tabla homologada, ¿vale? O sea, no está ahí pirograbada, está pintado, pero está en una tabla. Es un poco tabla de cumen, ¿sabes? La típica que vas a buscar a una carpintería en plan de señor, tengo que hacer un trabajo para clase. Y bueno, pues hay varias velas que cuando os sentáis. En el pequeño espacio tampoco es muy grande, más que un círculo hacéis como un óvalo entre las dos camas del dormitorio. Eliza suspira, enciende con el mechero que por algún motivo tiene, enciende las velas y dice: ¿estáis preparados? Gracias, cara. Yo saco mi libreta. Yo no me voy a poner en el círculo. Que lo hagan los adolescentes estos. Sí, yo tampoco. Yo me quedo rollo segurata. Y voy a ir apuntando cosillas. Pues el día de cosas que tengo pendiente de hacer en la agenda y tal. Mientras, voy a ver qué pasa. Vale. Eliza os mira profundamente a los ojos. Veis que se ha echado como el triple de rímel y de sombra que se suele echar por general. Y os dice: ¿estáis preparados? Una vez empecemos, no vamos a poder soltar esta pieza ni vamos a poder romper el círculo hasta que los fantasmas nos dejen. ¿Estáis preparados? Vale. Sí. Vale, poned todos la mano aquí encima. Os saludo, espíritus del más allá. Me llamo Eliza, estos son mis amigos y queremos haceros unas preguntas. ¿Hay alguien ahí? La pieza permanece inmóvil, con vuestros dedos encima. Os miráis unos a los otros y se mueve hacia la parte que pone sí. ¿Cómo podemos saber si ¿verdad? Bien. ¿Cómo te llamas? Y empieza a moverse. Yo miro a Anita y hago. Anita, ¿tú qué haces? Yo levanto la vista de la libreta. Intento, hago así con los ojos, a ver si me fijo en que alguien esté, si noto alguna presión de alguien que esté moviendo los... Una tirada, o sea, de...
Compostura. Espera. Determinación. No, compostura. Hazme una tirada de compostura y de empatía. Vale. Ningún éxito. Y la pieza se mueve y veis que dibuja Tomás. Tomás. ¿Había algún Tomás? ¿Recordamos algún Tomás? Sí, conoces a un Tomás, pero está vivo, que tú sepas. Vale, Tomás. ¿Cuántos años tienes? Y ves que se mueve y pone 43. O sea, que eres un adulto. Tomás, ¿cómo muriste? Y empieza a moverse y empieza como a pasar sobre todas las letras. Saren, ¿cómo funciona el mérito? ¿Cómo funciona tu mérito? Es automático. ¿Es automático? Vale. Pues ves que... Me pillas... Lo estoy abriendo. Si quieres puedes ir narrando. Sí. Vale, pues... empieza a dar vueltas y de pronto pone infarto. Vale. Cara, ¿quieres preguntarle algo? Ah. ¿Hay más espíritus en el colegio? Y pone sí. ¿Alguno ha causado las cosas raras de la biblioteca o de la enfermería? Sí. ¿Quién ha sido? Y se mueve y pone C-U-L-O. Elisa dice, Karim, ¿estás moviendo tú la ficha? Y Karim se está, en vez de reír, no, tía, que no estoy haciendo nada, te lo juro. Que no, que se ha movido solo. A ver. Vale, Tomás, si es que estás ahí de verdad, ¿nos puedes decir algo? Y va y dice, no. Muy útil, Tomás. Muchas gracias. Vale, mientras tanto, Anita, tú estás así mirando la Ouija y estás anotando cosas. Y Brian, haz una tirada de astucia y... Tira astucia. Astucia, pero... No, astucia y compostura. Vale. Uno. ¿Te das cuenta de que Anita está escribiendo sin mirar y que está escribiendo una retahíla de palabras que parece que no están... son una fila entera de letras, pero que parecen palabras coherentes. Ella no se está percatando mucho. Su mano parece moverse sola. Anita. Vale, ya te lo he copiado. Es que me ha costado encontrarlo. Perdón, ya te lo he copiado en el chat. Pues quieres echar un ojo. Vale, es que sí que tienes que hacer una tirada, te voy a matar. haz, vale, pues gastas un punto de fuerza de voluntad y tiras astucia y compostura. Y la próxima vez te estudias lo que puedes hacer.
Un abrazo a toda la multitud que viene de Iniciativa Más 4. Muchas gracias, estamos jugando al Dios Máquina hoy. Gracias. Gracias, hola. Vale. Madre mía, es mazo peña. Sí, es un montón de gente. Vale. Hola a todos, cuatro. Bienvenidos. Vale. Bienvenidos al horror cósmico y a las ouijas de adolescentes. ¿Qué ponen culo? Sí, acabas de decir. Te ha faltado decir el culo tuyo al espíritu. Vale, ¿qué has sacado? He sacado un 9 y un 7, el resto son nada. Vale, eso significa que puedes hacer... Por cada éxito, tu personaje escribe una única frase o pista sobre algo que ocurre en el área o relacionada con la cuestión. Pues escribes una serie de frases. Vale. Ahora se vuelve a retomar la sesión. ¿Me veis que estoy mirando hacia el frente, pero como hacía un punto fijo, como que he perdido... he dejado incluso de prestar atención a la Ouija. Estoy como en un punto fijo a la pared, pero mi mano se está moviendo en la agenda muy rápido. Le pongo la mano sobre la muñeca. La mano de Brian está temblando, pero no por frío. Anita. Menudos chicos, Anita. Sí, salgo del trance. Sí, ¿qué pasa, Brian? ¿Te has quedado pajarito un momento? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No sé. Me he distraído, no pasa nada. No pasa nada tampoco, ¿no? Siguen empujando el... Se está preguntando quién hay ahí y sale otro espíritu que se llama Susan, tiene 80 años y Eliza pregunta cosas y dice algunas cosas sin sentido. Después viene otro espíritu que os propone un trío. Ahí he estado yo, a mí me ha pasado eso en una ouija. No me lo han pedido a mí, pero he estado presente. Y ya cuando es como, se vuelven otra vez hacia Karin, ¡Karin, quieres parar! Y Karin, que no he sido yo. Y veis que Ali está como... Joder, Ali. Oye, chicos, si no os lo tomáis en serio, no va a salir, dice Eliza. Es muy importante que tengamos las energías y los espíritus concentrados, ¿vale? Esto no es un juego. Ha habido gente que ha acabado en psiquiátricos por esto. Los espíritus les han vuelto locos. O eso, o que tenían condiciones previas. Pero da igual. Puede pasar de todo. Tenemos que tomárnoslo muy en serio, ¿vale? Vale. Brian y Anita, haced una tirada de astucia e investigación. Rocío, yo no estoy notando nada con mi sentido... De lo desconocido. El arácnido no te dice nada. Vale. Nope. Vale, esos son... Dos. Cuatro. Un 10. Que tengo que repetirlo. Y un 9. Y el 10 lo repito. Y eso es, nada, un 3. Pues un 19. Vale. Mientras se produce la tremenda sesión de Ouija y los espíritus cuentan cosas y... Bueno, salen cosas que no tienen sentido y chorradas mayormente. Pero Anita y Brian, ¿os fijáis en lo que ha escrito Anita en la libreta? Y os ponéis a descifrarlo. Tardáis un buen rato. Tanto que prácticamente la sesión de Ouija ha terminado cuando termináis. Pero leéis varias líneas. Yo me doy cuenta líneas. De que he escrito eso. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir... Brian, te había tocado la muñeca, ¿no? Sí, pero yo me había dicho como que... No me había fijado todavía en la libreta. Pero sí, si me dices eso... Yo cuando bajo la vista para volver a para volver a escribir cualquier cosa, me doy cuenta y me asusto. ¿Qué es esto? Esto no lo he escrito yo. Además, no es la primera vez que te pasa. Cuando eras adolescente te pasaba también. Me vienen los recuerdos, sí. Examináis la libreta y dice
Es un poco inteligible. Las palabras están como escritas a todo correr y las frases no tienen del todo sentido. Pero hay algo que dice... No es aquí. No somos nosotros. Buscad en la electricidad. Buscad en el aire. Buscad en el humo. No somos nosotros. Buscad en el aire. Cierro la senda de golpe. O sea, Brian lo ha visto. Sí, sí, Brian lo ha visto y lo ha leído contigo. O sea, estáis los dos examinando la libreta a la vez. Lo guardo en mi cartera. No se lo digas a las chicas. ¿Qué cojones les voy a decir, Anita? Me estás acojonando un poquito. ¿Qué quieres decir eso? No lo ¿Por sé, qué has escrito no eso? Esto delante de ellas. No lo sé. Estoy tan asustada como tú, Brian. Permíteme que lo dude. Bueno, entonces, ¿nos dejáis cerrar la ouija? ¿Cerramos el círculo? ¿Sí? Sí. Vale, pues podemos levantar las manos. Pues, menuda decepción. Pensé que íbamos a encontrar algo de verdad, no gilipolleces. Ya, la verdad es que no hay fantasmas muy interesantes en este colegio. Y nada de gente asesinada ni eso. Y de repente se da cuenta de que hay dos adultos en la habitación. Ali, vamos a salir a dar una vuelta. Y Elisa se levanta también y dice, sí, que tengo que... Y rápidamente pesca el paquete de tabaco y se lo guarda detrás de la espalda. Tengo que estirar un poco las piernas. Vamos. Y sale. Cruzo la mirada con ella y le hago. ¿Qué? No es nada. Gracias, chicas. Ha sido súper interesante y genial y todo. Es una experiencia. Gracias por compartirlo con nosotros. Pero no lo volváis a repetir, porque estas cosas a veces... Bueno, no se sabe. No lo volváis a hacer nunca más, ¿vale? Y no fuméis. No pasa nada, voy a quemar la tabla, dice Elisa. Ali se gira cara y te mira como... ¿Te vienes? Yo miro a... Cara, me gustaría hablar un momento contigo, si no te importa ir más tarde con unas cosas de la clase. Os voy a buscar luego, ¿vale? Os busco luego. Vale. Se marchan, os dejan solos. Mientras se van, el tabaco provoca cáncer. Mientras se van, vuelvo a sacar la libreta de la cartera y abro por la página. Y... Le doy así. Le doy la vuelta y la enseño. Se la enseño a Brian y a Cara. He escrito esto, pero me ha sido yo. Vale. Si os fijáis, no es mi letra. Podéis comprobarlo viendo las páginas anteriores. Os prometo que no he sido yo. Tengo algo que contar, así es que. Ya he tenido antes una experiencia sobrenatural, pero llevo muchísimo tiempo queriendo olvidarlo. Durante mi adolescencia estuve jugando con cosas que no tenía. Con las que no tenía que haber jugado, ya sabes, cosas de adolescentes como tus amigos, cara. Y durante una temporada había veces que no era yo mismo. Y escribía diarios muy raros. Y al día siguiente me despertaba, los leía y la letra era diferente y no eran cosas que estuviera diciendo yo. Me asusté, así que quemé todos mis diarios y traté de no volver a coger un lapicero ni un bolígrafo si no era necesario. Con el tiempo no me volvió a pasar, pero igual
venir aquí con la ouija, se activa. La cosa es que mira lo que está diciendo. Está diciendo que no son ellos. Supongo que se refieren a ellos, a los fantasmas. Está diciendo que sea lo que sea, estamos buscando, está en los cables, en la electricidad. No sé si eso tiene algún sentido para vosotros, pero no lo tiene para mí. ¿Qué cosa puede estar en los cables, en la electricidad, en el humo? Espera, ¿cómo que ellos, los fantasmas? ¿Había fantasmas de verdad? ¿No era una broma de Ali o de Karim? Parece que no. Yo no he escrito esto, así que han tenido que ser. ¿Cómo que parece que no? ¿Cómo que parece que no? Perdona, Brian, pero tú me has hablado de una sombra hecha de humo que ha estado manejando. Pero no te he dicho que era el puñetero fantasma de Napoleón. Ahora te hablo yo de mis cosas sobrenaturales y no me crees, que no puede ser. No sé lo que creo, Anita, pero no me jodas que ahora vamos a dar por hecho fantasmas. ¿Qué es más creíble? ¿Que me contacten fantasmas después de haber hecho una ouija? ¿O que haya fantasmas o que haya monstruos de humo dentro de cortacésped que intenten matar? Son los dos. Pues mira, pues hay fantasmas, joder, pues hola, los que estáis ahí, ya no me voy a poder desnudar nunca más. Tenéis 21 mensajes de Booker en plan, ¿qué tal la ouija? ¿Ha terminado ya la ouija? ¿Estáis todos bien de la ouija? ¿Ha muerto alguien en la ouija? En algún momento yo le he mandado un privado a te Booker fotos, preguntándole... Fotos del cuadro. Digo, ¿cuadro? Yo le he mandado algún momento un privado preguntándole cuántos tiempos dura cada ouija y cómo se dividen. Booker, lo que ves en la libreta... sin ninguna duda eso es escritura automática. Les paso por Telegram un enlace de sobre un artículo en una web de que todavía tienen GIFs dando vueltas en la cabecera sobre lo que es la lectura automática, la escritura automática. Por si no lo sabéis, es precisamente esto, ponerte en trance y dejar que los fantasmas entren en ti, canalices lo que te dicen y lo escribas. Es automáticamente, eres como un instrumento para los fantasmas. Escribo, qué listo eres, Booker. Ah. ¿Quedamos? Envío. Tres iconitos así. Venga, vamos ahora, aquí, que me están dando solo frías en el sitio. Sí, sí, ahora. Escribo por el Telegram. Vale, pues... ¿Qué vamos a hacer? ¿Vais a quedar en algún momento? Sí. Voy yo a donde digan que vayan a estar y sin problema. Podemos quedar en el mismo pub que la última vez. En el mismo pub, por ejemplo. Cada vez te va peor, Rocío. ¿Yo también tengo que ir con ustedes? ¿O me quedo aquí? Yo a Rocío la escucho bien. No, sí, escucharla bien, pero parece que con mucho lag y el vídeo... Con lag, sí. Fin. Lío máquina. Creo que funciona mejor cuando yo estoy con el cable de red y tú con la wifi, Ro. Te quiere usurpar el cable. Chan, chan, chan. Pero no tengo cable, es que estoy con la wifi. Está con la wifi, eso es. Sí. Bueno, vais a quedar en algún momento, ¿no? Sí, en el pub. En el mismo pub. Ok. Pues mientras... sales junto a tu profesor de educación física y tu profesora de historia hacia el pub, te encuentras con tus amigos. Elisa rápidamente se esconde el cigarrillo detrás de la espalda. ¿Ah, os vais? Dice Cara. ¿Juntos? No sé. ¿Me quedo yo aquí en el colegio? ¿Necesitan que vaya? No, Cara solo nos estaba acompañando... mientras nos contaba unas cosillas de su pueblo. Pero os dejamos aquí, chicos. Nos vamos.
Vale. Le hago guiño guiño a cara. Le hago guiño guiño. ¿Qué? Ok. Hay que practicar lo de ser guay. How do you do, fellow kids? Hasta el lunes. Así, así, bailales. Quiero decir, tan mal no te salió la última vez. Te ligaste una chorbaza con el baile ese. Así. Eso no me sale. Tremendo. Es terrible. Tremendo. Vale, entonces. No, no, o sea, Saren tiene una capacidad corporal que el resto de mortales envidia. Vale. ¿Te quedas con tus amigos, Cara, entonces? Sí, me quedo con mis amigos, sí. Porque esto está siendo rarísimo y estoy un poco incómoda, sí, con tanto adulto, raro. Siendo un poco... Raro. Raro, sí. Vale, pues entonces los adultos os reunís en el pub. Hoy hay bastante jarana, hay gente riendo en voz alta, jugando al billar. Veis que hay bastante movimiento. ¿Puedo ver tu cuaderno? ¿Reservado? Dejo el cuaderno encima de la mesa. Todo tuyo. Lo abro y me voy a la página. Y me pongo a compararlo con su letra. Es increíble. Es increíble, Anita. Es algo muy especial. No lo llamaría así, pero... No sé. Saco el móvil, le hago una foto de 3 megapíxeles porque estamos en 2016. Para hacer una valla. Te había enviado fotos por Telegram. Te había enviado fotos ya. En verdad. Dice que miremos... ¿Qué significa esto? Bueno, dice que miremos en el aire y en los cables, ¿no? Pero que vamos a mirar dentro de unos cables. Los cables son... Cables están llenos de cobre, de plástico... ¿Qué hay? Puede haber dentro de los cables. ¿Todo? ¿Lo están espiando? Igual es eso. Puede ser. La wifi va por el aire, el bluetooth va por el aire, la radio, 4G, 3G, 5G, la televisión, las comunicaciones por satélite, prácticamente todo viaja por el aire. Nikola Tesla quería transmitir energía a través del aire y nunca pudo por otras movidas. Un amigo tuyo que sabe más. ¿Cómo sabemos que no están en nuestros teléfonos móviles? No lo sabemos, están, o sea, están, es un hecho, están. Están mirándonos siempre, están. Estás vigilado. O sea, ¿quién? Ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Los fantasmas? No, 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 estos no son los fantasmas, estos son los otros. Los, vale, más ellos. Hay muchos. Joder, ellos. Que yo he hecho cosas muy feas en mi casa. ¿Quiénes son ellos? Es la pregunta, realmente. Es la única pregunta. El resto de preguntas, todas tienen respuesta ya. El M16. Es el MI16. La CIA. El KGB. Sí. Pero que yo me he hecho fotos, ya sabéis, ahí... ¿Ya sabéis? No. ¿O no? No hagas eso. Brian, no, ¿a quién las envió esas fotos? Es una historia... No es... Yo esas fotos las hago con una reflex que tengo en casa. 600S. Está súper bien para el precio que tiene, ¿qué? La verdad. Eso se me da muy mal lo de las fotos. Yo con el móvil nunca, con el móvil jamás. ¿En serio es la única persona aquí que no se ha sacado fotos sin duda? Y puedes... Anita, no sé yo eso, ¿eh? No sé. Anita, no lo sé. No, eso es cierto, eso es cierto. Anita no necesita sacarse. Anita, Anita tiene toda la pinta... De hacerse todos los selfies en pelota recién salida de la ducha, yo os lo digo. Bueno, ¿y cómo buscamos en el aire? Me dirá Sherlock. No sé, hay aparatos que sirven para medir la intensidad de señales específicas y de anchos de banda concretos y podemos usar cosas más antiguas, receptores de radio modificados, pero... Una vez vi a un electricista que estaba utilizando algo para mirar el voltaje de mi enchufe. Sí, los tensiómetros también servirían, pero en los cables de electricidad es más complicado detectar. Igual hay, ¿no?, algo en el taller de tecnología. Igual tengo yo en casa suficientes cosas para no andar robando nada, pero bueno, eso ya lo comprobaré. Pero confía. Material del colegio utilizado dentro del colegio. Entra por la puerta.
Es... No se te ve, Ro. Empieza otra vez, Ro. Empieza otra vez. Estoy escribiendo con pulsar para hablar, maldita sea. Veis que se abre la puerta y aparecen mojados por la lluvia un par de personas que conocéis. Uno de ellos es Konrad Babinski, el profesor de química, que va acompañado de alguien que, bueno, Anita quizá, o igual sí, Anita sí le conoce. Igual Brian es, no, sí, Brian también porque ha comprado libros últimamente. Es Doug Morgan, uno de los dueños de la librería cafetería de Book Nook. Entran juntos y parece que no se dan cuenta de vuestra presencia. Doug avanza hasta la barra, pide y Konrad, veis que se está quitando la chaqueta empapada y se vuelve hacia vosotros y tímidamente saluda, mira a Doug. Luego se acerca a vosotros y dice... Cierro el libro de forma nada sospechosa. Hola, no sabía que estabais por aquí, no sabía que quedabais. ¿Qué tal? Conrad, relativamente nuevo, en verdad. Conrad. Sí, sí. Se estropeó el hub el otro día. De biología. Sí. Sí, ahora soy Book. Le estrecho la mano. Ya. No sabía que quedabais y no sabía que quedabais con el chico de IT, pero... Sí, hemos quedado para ir a correr. Ah, pues está cayendo una que... Por eso nos hemos ido a correr y estamos en el pub. Claro, tiene todo el sentido. Bueno, me voy, que estoy con un amigo. Nos vemos. Lunes, supongo. Espera un segundo. Sí. Espera un segundo. ¿Qué? Oye, tú. A ti te han fallado. Igual es por falta de presupuesto, ¿eh? Pero ¿a ti te ha fallado algún ordenador o las luces o la recepción del móvil en el colegio? Porque estábamos hablando justamente de eso, de que la están haciendo un poco mal, ¿no? No. No, aunque. Ahora que lo decís, ayer se fue la luz en la sala de profesores y pasó algo un poco raro con los ordenadores, se encendieron y se apagaron y salió como un mensaje raro en las pantallas. Pero ¿sí? Nada, eso sí, sería una caída de tensión. ¿Código? No sé, no... No entiendo mucho de eso. No, pero no aparecía en mis logs. No. Ah. ¿No recuerdas qué podía poner? No. Fue súper breve. Fue cuestión de eso. Un minuto, como mucho, y ya. Y seguimos haciendo lo mismo. A ver, fue... Di un poquito de miedo, pero ya sabéis, como cuando saltan los plomos o algo así, que también te sobresaltas. Sí. Voy a la barra, ¿vale? Que ya está lo mío. Un placer, hasta luego. Hey, hasta luego. Hasta luego. Booker, tenemos que coger tus aparatos de tu casa e ir esta noche al colegio. Esta noche, pero esta noche a partir de las 8 es ilegal entrar en el colegio. Pues vamos un poco antes del cierre y decimos. Y es cuando da más miedo. Que quedar a terminar unas cosas. Vale. Vale. Creo que tengo una radio analógica, tengo un contador Geiger que también nos puede ir muy bien, tengo un par de tensiómetros y algún... ¿El qué? ¿Tienes sal y tienes cirios, purificadores, barritas de incienso? No, creo que un contador... Estaba imaginando como el Phasmophobia, que vamos a ir como el Phasmophobia. Es que pensaba que estabas... Por favor, que sea así. Estabas haciendo una referencia, como has dicho, ¿no? Una radio analógica, un libro, para ver si te escriben. Estaba pensando en cosas que realmente Booker pensase que podrían ser útiles en un apocalipsis. Por eso, contador Geiger para la radiación, una radio analógica para comunicarse y tensiómetros en general por movidas electrónicas. Agua deshidratada. Agua deshidratada, pizza deshidratada. De comida. Exacto. No, una mochila de 72 horas de comida y bebida y
defensa y cobijo tienes siempre preparada. Vale, entonces, ¿vais a ir ahora al instituto? Sí, ¿no? Sí. Vale, pues os termináis la bebida. Pasáis por el piso de Booker para recoger la cosa. Ves que tu madre ya se ha acostado. Uh-huh. Y vais con la mochila voy a dejar específicamente fuera del sótano, que se queden esperándome en el salón. Bajo yo, cojo las cosas y subo. Vale. Y poco después aparecéis en el instituto, que está prácticamente vacío, salvo la zona que está ocupado por alumnos. Segundo. Deberíamos buscar a Kara, porque si vamos a provocar a esta cosa, sabemos que Kara, cuando le dice a la cosa que se pire, la cosa se pira. Si estamos en un problema. ¿Sí? Sí. Un mensajito a Kara. Kara. A esa hora estás charlando en un círculo con tus amigos. A esta hora Ali y Ben se están poniendo ya muy pesados, no hacen más que meterse boca y tenerlos al lado es muy... Auditivamente no es agradable. Uh-huh. Es que Karim bosteza, erais hace rato que se ha marchado y parece que esto está ya como muy, muy vendido. Y de pronto te viene un mensaje del grupo extraño que tienes con tres adultos que te dicen que están en la escuela y que se van a poner a provocar al lo que sea que está pasando. Esto no es una buena idea. Bueno, pues no sé, igual me marcho ya porque es un poco tarde. Sí, es un poco tarde y bueno, estos dos ya están demasiado encerrados en sí mismos. Hmm. Bueno, ha sido divertido hoy el desastre ese de Ouija. Casi lo pero prefiero. Me lo he pasado bien. Casi prefiero vernos divertido así que hubiera un fantasma de verdad. Ha estado guay. Ya. Yo también me alegra mucho que no haya un fantasma. No quiero que lo pases mal. Como te dan miedo y eso. Sí, pero estabas tú. Eso me daba un poco menos de miedo. Bueno, a mí me da un poco menos de miedo porque estabas tú. Ali me dijo que... Me dijo que tú te habías enfrentado al fantasma y que lo habías echado, ¿no? O algo así. Bueno, no sé, fue un arrebato. Estaba atacándonos al profesor y a mí. Yo qué sé. Le pegué un grito y supongo que se asustó. No sé. Eres muy valiente. Me gusta mucho que seas tan valiente. Gracias. Y se inclina sobre ti. Y parece que te va a dar un beso, pero se lo piensa y te da un beso en la mejilla. Y dice, bueno, me voy yendo. Vosotros dos, hasta luego. Y te guiña el ojo y se va. Y puedes, tienes tiempo de reunirte con los profesores. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estáis liando? ¿Dónde? Ojo. Ojo. Estoy enseñándole a Anita a usar un tensiómetro, un enchufe. Enseñándole a Brian a usar un contador Geiger. Estoy intentando sintonizar la radio a ver si escucho algo en las frecuencias que no tienen estaciones de radio. Y tengo un portátil encendido, conectado a la wifi del cole, con un sniffer que guarda en texto absolutamente todo lo que intercepta. Aunque esté cifrado, aunque simplemente lo guarda. No interpreta nada, sino que va guardando todo. Eso es lo único que sé cómo funciona. Y ahora... Vale, pues te los encuentras así, en la sala de ordenadores, haciendo todo eso. ¿Qué vais a hacer? Hola, Kara. Hola, Kara. ¿Están seguros de que es buena idea intentar provocar lo que sea? Esto es información solo. Estamos intentando recabar información. Eso es.
Pero no vamos a provocar a nadie ni nada, a ellos. No creo que ellos eran los fantasmas que decían que no. No, los no fantasmas. Era. Los fantasmas ya hemos tenido suficientes fantasmas por hoy, creo. Ahora hay que buscar pues algún patrón, algo reconocible en todo esto, ¿no? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué pasó antes de lo de la el cortador de césped? ¿O las estanterías? Estábamos haciendo ejercicio. Estábamos haciendo el test de Cooper, ¿no? Y algunos habíamos terminado, estábamos descansando. Y el día de las estanterías, no sé, estábamos en la biblioteca. Estaba estudiando con Karim y había una chica leyendo en una de las mesas y no estábamos haciendo nada. Y cuando saltaron los cristales, lo único que estábamos era ahí. Buscando algo para curarme la quemadura, ¿no? Vale, pues ahora mismo todas las lecturas son normales. ¿Alguien quiere decir algo? ¡Tú, capullo! ¡Manifiéstate! No pasa nada. Sigo girando la cosa de la radio. Miro fijamente uno de los enchufes. Sale un programa de la BBC. Bla, 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 bla. ¿Mm? Hoy en la BBC. No. Parece que todo es así. Hoy apago la luz. Rabe. Cuando veo que no pasa nada, la dejo tal cual. ¿Se me ocurre alguna cosa que haya en común todas las veces que he tenido yo esta sensación de que había algo? No. ¿Vais a hacer algo más? ¿Vais a buscar en más sitios o vais a hacer algo? Podemos ir a la biblioteca, a lo mejor allí hay más. Y a la enfermería. Sí. En la enfermería es donde tuvimos la experiencia más clara. Sí, claro, es un poco igual lo del cortacésped. Cables y cosas. Dame todos una tirada de investigación e inteligencia. On it. Inteligencia. Investigación. Si solo tienes un dado, los dieces no sé. Es una tirada de estas especiales, ¿no? Si te reduces a un dado, sí, lo tiras normal. Si te reduces a cero dados, tiras uno y solo tiras un dado. Vale. Sí. He sacado un 10. Basura. Yo un 9. Vuelves a tirarlo. He tirado 6 dados y he sacado 0 éxitos. Cero éxitos. Vale. Y tú uno. Vale, pues subís a la biblioteca, inspeccionáis las estanterías y Booker y Kara tienen una extraña sensación cuando se acercan a la primera estantería que Kara recuerda haberse visto tambalear y os parece que hay una pequeña quemadura, como si se hubieran apoyado unos dedos y eso hubiera quedado grabado en una de las estanterías. Una quemadura que además tiene un patrón muy similar al patrón de vuestras quemaduras. Miro a Booker. ¿Quién tiene el contador Heiger, por favor? Acercadlo por aquí. Acerca el contador Heiger. No hay radiación espectacular ni nada de eso. Es la misma radiación con el resto de habitaciones. Anita, mientras estás... Ah, vale. ¿Qué? ¿A dónde te ibas? Tú habías sacado... Había un momento a la habitación a coger una cosa, pero... Dime.
Anita, mientras estáis dando vueltas por los pasillos y ves que están pues mirando la biblioteca y tal, Brian y tú os bajáis a buscar al piso de abajo, a la enfermería y tal, y os ponéis a buscar y a mirar cables y tal, y encontráis más que encontráis, os dais cuenta de que las puertas de los despachos de abajo no están cerradas. No es normal. Podéis abrirlas y investigar. No lo sabes, ¿no? Hasta ahora no te he dado por abrir los despachos, pero el despacho de la administradora está abierto, el despacho de la... bueno, de quien antes era subdirectora está abierto también. El despacho de... o sea, la sala de profesores está abierto. Vale, pues... abro levemente, miro... a ver si veo algo raro, un intruso o algo así, pero... no me pongo a mirar entre los papeles ni nada. No ves intrusos. No deberían tener esto abierto, ¿no? Pues la verdad es que no lo sé. ¿Tú cierras tu despacho? Si no, es lo suyo. No. Joder. Es que si me olvidan las llaves, no puedo entrar. Prefiero dejarlo abierto. ¿Cómo que se te olvida? ¿Te pasa muy a menudo? A ver, me pasa. El bleed estoy viendo aquí. Te puedo dar unos consejos. Si tuvieras la vida un poco más organizada, ya sabes... todas esas cosas se van con un poco de ejercicio, tienes la mente más clara y es más difícil olvidarse estas cosas. Y nada, son 30 minutillos de ejercicio al día, ya verás cómo te despejan, te centran. Es importante. Y mientras tanto voy mirando papeles. Una tirada de inteligencia de investigación. Con menos 3. No, házmela pelo. Es un dado. Recordad que podéis gastar un punto de fuerza de voluntad y tiráis 3 dados más. Ah, 7. O sea, 0. Nada. Pues no ves nada de interés. Hace un rato, como veo que Brian lo hace, le empiezo a dar vueltas a la cabeza y pienso en cosas que tú ya sabes, Rob. Y no. A ver si estos cabrones tienen mal todas las instalaciones y todo, porque no están utilizando bien los fondos de los... A ver, se han gastado una pasta en contratarnos otra vez. Y me pongo a investigar. ¿Qué había tirado? Tírame astucia e investigación. Recuerda que puedes, de hecho, yo te sugeriría que tiraras un dado de... o sea, que te gastaras un punto de fuerza voluntad o que estás investigando algo que de verdad te importa. Gasta uno extra, ¿no? O sea, sería un de 10 más. No, tiras 3 dados. 3 dados más. Recordad todos que cuando... bueno, no me acuerdo si era así, pero creo que seguir vuestros vicios o virtudes os da un bit, creo. Sí, ¿no? Vale, pues tenedlo en cuenta, ¿vale? Porque yo no puedo estar a tu... Vale, pues he sacado un 10 y lo voy a repetir otra vez. Vale, pues son un 10 y un 7. Un 10. Vale, pues... estáis en el... tú te metes, mientras Brian estaba mirando en otro despacho, te metes en el despacho de la administradora. Es un despacho que está muy limpio, parece que prácticamente no está utilizado. Y te pones a mirar, porque estás convencida de que hay algo que no está bien en las cuentas del colegio, esto no está tan bien como debería, y... cuando empiezas a abrir cajones, hay algunos que puedes abrirlos, otros que no, otros están bajo llave, te das cuenta
de que debajo del escritorio hay una baldosa suelta. Supongo que la abres. La levanto. Sí. Vale. La levantas con cuidado. Se te rompe una uña cuando lo haces, pero no, la dejas pesadamente. Y te encuentras con que debajo hay un agujero que apenas puedes iluminar con la linterna de tu móvil. Pero ves que hay un fajo de papeles. Un poco sucios, húmedos. La Brian está un poco corrida. Brian, mira esto. ¿Qué pasa? Brian. ¿Has visto algo? ¿Has visto alguien? Del otro lado del pasillo. ¿Son ellos? Y voy corriendo. Brian. Shh. ¿Ellos quiénes? No sabemos. No lo sé. Lo he preguntado tres veces. He encontrado esto debajo de una baldosa. ¿Qué es? O sea, lo empiezo a mirar con Brian al lado. Le voy sacando fotos a todos. Una serie de notas. Tendríais que dedicarle tiempo a leerlo y a comprenderlo, pero parecen ser notas. Están escritas en dos letras distintas. Vale. ¿Puedo intentar sacarle foto a todo o al menos a una parte, la que creo que es más importante? Te lleva un buen rato hacerlo, pero lo haces. Mientras tanto, Cara, Booker, arriba. Creo que deberíamos mirar la sala de electricidad. Hay una sala de un generador. Tenemos. ¿Cómo funciona este sitio? Si no lo sabe usted. No, yo la electricidad es un hobby. Yo soy más de ordenadores, pero. Ya. Pero esta quemadura parece eléctrica. Si hay patrón, suele ser. La electricidad tiende a buscar la forma más sencilla de pasar a su siguiente sustancia conductiva, y entonces muchas veces genera patrones cuando lo hace. Y... No sé, yendo al laboratorio de las zonas de los laboratorios, hay una puerta donde hay la típica señal de peligro, voltaje. Un triángulo naranja con una exclamación en medio. Igual es hacia allí. Igual sí. Si tiene electrónica, igual la puedo conectar al ordenador y ver algo. Pues es que yo no sé si. Yo no. ¿Tiene llaves para entrar ahí? ¿O? Vamos a hacernos unas llaves, supongo. ¿Eso es un poco ilegal? Vamos a ver. Quiero ir a la habitación. Pues hacedme una tirada de. Hacedme una tirada de astucia e investigación. ¿Vale? Yo sí voy a gastar en esto una de fuerza de voluntad, porque mi investigación es realmente lamentable. Dos éxitos. Cinco éxitos. Un éxito excepcional. Cinco éxitos es un éxito excepcional. No sé si consigues un bit por tener un éxito excepcional. A ver, espera. Creo que sí, que los fracasos excepcionales y los éxitos excepcionales te dan un pulso. No, es cuando. En cualquier caso. Cuando conseguimos. Cuando fallas y lo conviertes en fracaso. Dramático. Vale. Cara y Booker encuentran las llaves de la sala eléctrica, la abren y se ponen a investigar en ella. Y Booker, Cara también, pero Booker se obsesiona con buscar cables, con buscar cosas relacionadas. Y encuentras una salida de cables que no debería estar ahí. Ya verás, la va a liar mazo. No debería estar ahí. Y dices, ¿estos cables de dónde salen? ¿A dónde van? Y te pones a investigar y ves que el revestimiento de la pared está un poco suelto y lo fuerzas un poco, lo mueves a un lado y ves que hay un hueco por donde van los cables, pero al meter un poco hacia adentro y al iluminar con la linterna te das cuenta de que
la pared está hueca y que en el lado que da hacia adentro resplandece con la luz de la linterna. Es como que hay filamentos metálicos entre las paredes. En el interior de la pared. Y de hecho, en el interior de la pared por dentro. Uh-huh. Y de hecho, sin querer arrancas un trozo de revestimiento de pared. Ahora mismo hay un boquete, pero bueno, está en una esquina y salen de ella cables. Tampoco podemos estar mucho. Podemos hacer aquí un ancho o algo y luego no sé. Sí, pones algo. Pero cuando le das la vuelta y lo miras a la luz, inequívocamente ves patrones de silicio muy similares a los de una placa base. ¿Esto? Voy a intentar meter el ojo todo lo que pueda dentro del agujero y enfocar la linterna hacia arriba en... Parece el que ver si meto el ojo dentro del ojo. Booker, cojo el móvil. Espera, cojo el móvil, meto la mano. Sí, eso también. Haces más grande el agujero. Lo suficiente como para meter la cabeza. Se te llena el pelo de cal y tienes que parpadear. Se te ha metido un trocito de cemento en el ojo. Pero parece que toda la pared está revestida de estos filamentos. Es como si toda la pared estuviera envuelta en algo informático, electrónico. No estoy seguro. ¿Cara? Esto no es normal, ¿verdad? ¿Conoces el concepto de la singularidad? He leído un poco, pero... Tenemos que irnos de aquí. ¿No noto algo? Siento... ¿No? Pero puede haber respuestas, ¿no? Haz una foto primero, una foto. Meto la mano con el móvil e intento... hacer fotos de todo lo que pueda sin ver mucho lo que estoy haciendo. Te salen un poco borrosas, pero tienes suficientes como para que Booker diga, vale, tenemos fotos de esto. Veo solo los patrones, ¿verdad? Pero no hay... Sí. No hay puntos de soldadura, no hay ningún sitio, ningún puerto al que conectarme, ningún tipo, nada. No hay puertos. Es solo microchips. O sea, lo que es un microchip con todas sus filigranas, eso es. Es como si entre el yeso y la siguiente parte de yeso, o sea, la típica pared hueca anglosajona, como si en medio hubiesen metido un plástico con filigranas de silicio y lo hubiesen pegado dentro. Es verde de fondo. Estás bastante seguro. Sí, lo son plateados. No es verde, es blanco. Pero los hilos son plateados, como silicio. O sea, tienes mucha experiencia. Sí, se nota. Y esto es algo electrónico. No hay ni transistores, ni puertos, ni nada de eso. Es solo el mapeado. Lógico. Tengo una idea. Voy a intentar recordar. Tengo memoria eidética. Me gustaría intentar recordar el panel de pladur que haya dentro del colegio más lejano de la sala de electricidad. Pues la primera sala, que sería administración. Voy corriendo para allá con el portátil sin fijarme si cara me sigue o no. Sí, le sigo, estoy totalmente... Hay pasos, Brian, Cara, o sea, Brian, Anita, mientras estáis haciendo fotos al fajo de papeles, escucháis pasos, y después Cara, ¡Booker, espera! Booker, ¿qué haces? Me pongo de rodillas, saco de mi everyday carry, saco la navaja, intento hacer una raja en el pladur y apartarlo un poco para ver si también está igual.
¿Tú qué crees que va a haber dentro? todo el edificio. ¿Qué significa esto? Haz otra foto. Hago fotos. Y me voy corriendo con los adultos. ¿Te encuentras en el despacho de la administradora haciendo fotos a un fajo de papeles? El colegio entero está lleno de esto. Esos son microchips, ¿no? No exactamente, pero sí, es bueno, parece un tremendo... ¿Colegio es un ordenador? Será cosa de la domótica esa, ¿no? Espera. ¿Cómo que está lleno? Yo no veo nada de eso aquí. Dices dentro de las lámparas, dentro de los ordenadores, los teléfonos... ¿Me fijo en que ha quitado una losa? No, creo que... Bueno, no, sí, es verdad, la tienen abierta. Sí, 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 sí. Sí, todavía no lo debajo del escritorio. No. Voy a bajar. Sí, estáis arrodillados junto al escritorio haciendo fotos. Voy a agacharme, enfocar la linterna específicamente donde está la losa y apartar el polvo, la escayola, cemento, lo que haya por encima. Abajo no hay. Abajo simplemente hay cemento. ¿Alguien tiene un martillo? Pero... ¿Qué pretendes? ¿Pero qué vas a hacer? Pero, ¿Booker? Brian, ves que... Booker, ¿ves que tienen extendidas varias papeles y están sacándole fotos? ¿Ves el diseño de los microchips o de los paneles que revista las paredes por dentro? ¿Lo ves dibujado torpemente en Bolivic en uno de los papeles? Esto. ¿Esto lo veis? Esto está por todo el colegio, por todas las paredes. Mirad, Cara tiene fotos. Mirad, esta foto es en el ala oeste, que es la sala de electricidad, y esta otra es en el ala este, aquí justo al lado. Pero es como lo que está dentro de los ordenadores, ¿no? Sí, es como si todo el edificio estuviera hecho de esto. ¿Para qué? ¿Esto es algo de eso de las nuevas aulas inteligentes o...? No. Si tuviera algo que ver con algo de eso, lo sabría. O sea, me habrían dicho cómo está. Esto no existe. Esto es algo que no se hace. Pero está aquí. Igual han sido ellos. Es probable, pero... Mucho de informática. No. Aún así, no sé mucho de informática, pero aún así, ¿cómo nos afecta esto? Que esté esto en las paredes. Que tiene que ver con el humo negro y ya sabéis. El césped. Esto puede explicar por qué han explotado las cosas en la enfermería. No puedo explicar todo, pero os puedo garantizar que si esto lo ha hecho un ser humano, no lo ha documentado en ningún sitio. ¿En esos papeles? Sí, no, quiero decir que no es una cosa de ingeniería, no es una tecnología existente que usemos para nada, no es... A ver, vamos a centrarnos. ¿Los papeles los han dibujado para hacer esto que dices que han hecho o esto lo han hecho y luego han dibujado los papeles? No lo sé, seguramente, no los he leído, pero seguramente quien escribiera esos papeles vio este patrón y estaba dibujándolo, estaba documentándolo de alguna forma. ¿Es algún tipo de diario o es un diseño o qué es lo que estáis viendo? Este diseño, ¿no? ¿Qué son los papeles? ¿Qué dicen? Agencia. ¿Yo? Sí. De inteligencia solamente. Voy a decir que sí. Vale. ¿Este despacho qué es? ¿Dónde estamos? El despacho de la administradora. Estáis en la planta inferior. Un éxito. Vale, pues al menos la primera parte, la parte que te da tiempo a echarle un vistazo, parece ser el diario de alguien llamado... De alguien llamado Preston Bailey.
el diario de alguien llamado Preston Bailey, y parece ser que explica, o su intención es explicar, el saber del Señor de la Memoria y dejar por escrito la gran obra que ha construido en su honor. Y espera que quien venga tras él pueda comprender los caminos ocultos del Señor de la Memoria. Por cierto, al menos Booker y Cara me vais a hacer una tirada de integridad. Booker con un menos 2. Yes. Tiene sentido. Yes. Era con postura. Anita y Brian creo que no pasan un poco, pero me parece que Cara y Booker están más en ello. Era resolve y con postura, ¿verdad? Sí. Y tú con un menos 2, Booker. Uh-huh. Perdón, menos 2. Vale. Joder. No, no la pasó. Vale, pues te ganas un pulso. Uh-huh. Yo tengo un éxito. Vale, tú tienes un éxito. Vale, me parece que tú, Booker, pierdes uno, un punto de integridad. Uh-huh. Y ambos elegís entre estar shaken, spooked o algo más que ahora mismo no me acuerdo, pero creo que o shaken o spooked está bastante elegís. Considero que ya estoy shaken, voy a decir que spooked. Vale, apuntároslo por ahí, ¿vale? Os paso el link. Sí, tú pierdes un punto de integridad. Uh-huh. Y además, creo que tú por perderlo ganas otro pulso, pero es que lo estoy diciendo súper de memoria. O sea que Booker son dos pulsos cara uno. Y Booker, como has perdido integridad, uh-huh, te voy a poner una condición. Y esta condición va a ser... Obsession. Vale. Porque te obsesionas con este tema. Me parece que te pega. Vale. Obsesionarte con esta movida. Tened en cuenta vuestras condiciones y las condiciones de resolución. Eso cuando las resolváis os van a dar pulsos. ¿Quién es el señor de la memoria? ¿Qué se refiere la gran obra? ¿Es el colegio? ¿Es? Bueno, pues ya está, ¿no? Si puede ser esta cosa, encontramos un puerto, nos conectamos o lo arrancamos y lo rompemos y ya está. Seguro que hay algún agujero así en el que podamos tirar algo que explote y ya está. Supongo que sí. Si el colegio está lleno de circuitos, ¿habrá una CPU en algún sitio? A ver, yo sé que si se me cae el móvil, se rompe enseguida. No puede ser que todo lo que tengan valga para hacerlo todo. Con romper algo en un sitio concreto ya estaría, ¿no? Y me voy a la pared. ¿Y qué vas a hacer? Intento buscar eso que han encontrado ellos. ¿Cómo? Si hay algún sitio que pueda romper o algo. Pero Brian, ¿por qué no vamos a un sitio que se haya abierto? No. ¿No vamos a ir desplazando el instituto? Bueno, esto era más rápido, no sé. Podemos ir... Haz una tirada de fuerza y pelea. No. Allá va. Voy a gastar fuerza de voluntad.
5. ¿5? Vale, pues de repente veis como Brian se concentra, aspira por la nariz, se vuelve hacia una pared y hace... Y mete el puño hasta el codo, revienta la pared. Pero atraviesas la pared, ahora puedes ver al otro lado, puedes ver el despacho del subdirector que no está en uso. ¿Qué vas a hacer ahora? Wow, nos van a despedir. Es que nos van a echar. ¿Dónde está? No lo sé, miro con la linterna a ver si ha atravesado tanto la pared como el... Sí. Ha atravesado, o sea, quiere decir, su puño ha llegado al despacho de al lado. ¡Te lo has cargado! Veis el revestimiento alrededor. ¿Y lo ha atravesado? Sí. Vale, voy a... De hecho, ponte un... Bueno, no hace falta que te lo pongas porque se cura en 15 minutos, pero digamos que te has hecho un par de contundentes en el brazo, ¿vale? Al atravesarla esta. ¿Lo ves? Importante es centrarse. Sí, pero está en todas partes, ¿lo ves? Está aquí también. Ya está roto, ¿no? Ya está, ya no puede funcionar. No funciona así en absoluto. No sabemos cómo funciona, no sabemos lo que es. Si está todo unido, estará roto y ya está. No, el móvil es toda una pieza, pues esto ya está. ¿Cómo te lo explico? Maldito gato. Cuando se te rompe el móvil, luego puedes importar otra vez la lista de contactos, ¿verdad? En el siguiente móvil, si tienes la cuenta... Sí. Sí, bueno, a eso voy a una tienda que tengo cerca de casa, me lo hacen ellos. Cuando rompes una máquina no necesariamente deja de funcionar todo. Sobre todo si no sabes cómo de grande es la máquina, hasta dónde llega. Creo que estoy interpretando. Que son muchas pequeñas, vaya. No sabemos lo que es, no sabemos si es de creación humana, no sabemos si se regenera a sí misma, no sabemos nada. Joder, Booker, tío, este es tu fuerte. Vale. La sombra, la electricidad. Hay electricidad, hay marcas como las de la quemadura de cara en la estantería que se cayó el otro día. Y está esto. Podemos buscar en la enfermería. En la enfermería debería haber más marcas como esta. ¿No? Sabemos que es un patrón eléctrico. Creemos que es un patrón eléctrico. Creemos que donde han pasado cosas aparece. Vamos a buscar en la enfermería. ¿No? ¿Sí? Vamos. Cuando salís del despacho, veis unas luces, unas linternas que parecen apuntaros a través de la puerta principal. Oís un ¿hay alguien ahí? Me voy a intentar escabullir el pasillo abajo por las sombras, ignorando al resto de mis compañeros. ¿Reconozco la voz? Le sigo. No. Cojo a Cara por los hombros, la pongo delante mío y la empujo para que siga Booker. Booker, ¿a dónde estás yendo? Ahora alejándome de la figura de autoridad de la puerta, sea quien sea. Vale. Tú sabes que hay una salida por detrás, porque cuando ayudaste a Emilio a meter cosas, entrasteis por la puerta de atrás. Entonces vais hacia la puerta de atrás y sigilosamente abrís. ¿Estáis escuchando ya los pasos? Parece que hay un vigilante que... Porque hay vigilantes en esta escuela. Sí, lo imagino, claro. Salís y escucháis ruidos en plan de... ¡Joder! ¡Me cago en la...! ¡Aquí han armado aquí los críos! Y echáis a correr en la oscuridad, os parapetáis tras setos y salís
camino del bloque corriendo con el fajo de papeles debajo del brazo y un trozo de pared con circuitos. Y llegáis a la casa de Anita, por ejemplo. Pobre Anita. Abro rápidamente la puerta. Paso rápido. Llevo 3 años en este instituto y no he tenido que escaparme nunca. ¿Y lo tengo que hacer en compañía de 3 profesores? Yo no soy profesor técnicamente. Siempre hay una primera vez para todo. Nada más entrar. Dejo la bolsa que... O sea, dejo mi maletín de cuero. Y busco entre mis cajas un martillo que he estado utilizando, o sea, que tendría pensado utilizar para colgar los cuadros. Y lo cojo y lo primero que hago es ir a una pared y empezar a golpearla para hacer un agujero dentro. Vale, pues a las 12:30 de la noche empiezas a martillar en la pared. ¡Pum! 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 Estas paredes son de ladrillo. Y al final llegas al ladrillo, ves que has roto lo que es las 2 o 3 capas de pintura que tiene la pared y llegas a la parte de ladrillo, empiezan a salir polvillo rojo y cemento, sí. Vale, cuando veo que hay ladrillo, paro. Y escuchas un ¿pero qué te pasa? Desde arriba. ¿Qué coño te pasa? ¡Que estas no son horas, joder! ¡Que ya está casi de un momento! ¡Joder! Tiene un poco de razón el vecino. Un poco de razón. Me da igual. O sea, no sabe al que nos estamos enfrentando. Tenía que hacerlo, porque podían estar espiándonos desde detrás de las paredes. Ellos. Por cierto, si coges el martillo más recto, evitarás posibles lesiones en el futuro. ¿Hay algo? ¿En la pared? Ladrillo, cemento, trozos de pintura rota. Hay básicamente 2 posibilidades. La buena y la muy mala. La buena es que esa cosa la haya construido alguien. La mala es que esa cosa se haya construido a sí misma. Eso. Mira, Booker, no me jodas, ¿eh? Bastante tengo ya. Eso. ¿Nadie aquí conoce el concepto de singularidad? Un poco. Los seres humanos estamos intentando crear máquinas cada vez más listas. Y la teoría es que llegaremos a un punto en que queremos una máquina tan lista que podrá mejorarse a sí misma. Y a ese punto teórico le llamamos singularidad. Pero ¿cómo se va a mejorar a sí misma si no tiene manos, no tiene brazos, no tiene piernas? No puede construirse a sí misma. La desenchufamos y ya está. Por eso digo que es el escenario muy, muy malo. ¿Vale? El escenario muy, muy malo es si eso ha pasado y ese bicho está construyéndose a sí mismo en el colegio. ¿Y cómo queréis desconectarlo? ¿Desconectando la corriente a todo el edificio? Tiene que haber una caja de fusibles o algo. Tiene que haber en la caldera abajo, algo. La energía sería lo primero que habría que intentar quitarse, claro. El colegio está conectado a la alimentación normal de la ciudad. Tiene su propio generador. Red normal, no tiene su propio generador. Quitarle la energía sería lo más lógico, pero si es... Habría que examinar esos papeles que habéis encontrado y leerlos bien. Si es cierto que ha conseguido... ¿Qué es eso que dice Booker? No pasa nada si lo desenchufas, ¿no? Habrá encontrado otras formas de abastecerse de energía. Habrá... El problema de una super AI es que... Teóricamente... Sería tan diferente su inteligencia de la nuestra como la de una hormiga y la nuestra. Conceptos como necesitar energía o no poder crear materia de la nada o cosas así no tendrían sentido para
para ella. Por eso no sabemos si seguir los seres humanos haciendo inteligencias artificiales o parar. Pero ese es otro tema. Tenemos que intentar entonces entenderla, ¿no? Descubrir qué es, de dónde ha salido. Hay que entender qué es. Y rezar muy fuerte porque sea una cosa que ha hecho un señor. O una señora. Como una señora. Hombre, se llama Preston. Preston. ¿Eh? No es por tener prejuicios, es que Preston, no sé. No. Es un apellido. Y entonces Bailey es el segundo apellido. Bueno, la persona. Sí. No. Igual le robó la investigación a alguien. Eso ha pasado mucho en la historia de la ciencia. Eso es verdad. Aunque bueno, yo creo que al final los mejores son los que hacen las cosas. Quien más preparado está es quien... Bueno, la persona... ¿Qué vais a hacer? Lo dice, ¿no? Dice que construyó la cosa. Que es su obra, su trabajo, ¿no? Podemos investigar sobre Preston Bailey, sobre... El montón de papeles este, ¿cuánto texto es? Mucho texto. Mucho texto. Toda fumeta. Podéis leerlo, pero vais a tardar 8 horas en leerlo todo. Okay. Me puedo encargar yo de leerlo. He estudiado, tengo la carrera. O podéis dividirlo y leerlo entre todos. A la vez, haciendo cánticos. Yo necesito saber. Bueno, seguro que sale bien. Sale mal. El tecnómico. Mira, no sé vosotros, pero yo tengo hambre. Así que voy a pedir algo de comer. Tenemos. Son las 12:30 de la mañana. Bueno, no, pero es 12:30 de un viernes, así que seguro que hay. Sí, hay una tienda donde venden pizza a las 2 de la mañana o kebab o... Café, kebab... Vale. ¿Lectura? Cara ha cogido entonces, unos cuantos papeles y se ha sentado. Vale, pues bajáis a por comida, subís café, kebab, unas patatas y os ponéis a leer. Hacia las 4 o 5 de la mañana habéis terminado, dividiéndoslo entre todos. Y os ponéis a poner en común lo que habéis descubierto. Por lo que entendéis, Preston Bailey es el arquitecto de la Escuela Wellington, que se construyó a finales de los 80. En el diario cuenta que cuando estaba en la universidad se encontró, por casualidad, una sala donde el señor de la memoria llevaba a cabo su tarea de recogida. Dice que apenas puede recordar qué era, pero sabe que estaba relacionado con la obtención de recuerdos de personas. Después de aquello, no estuvo muy bien. Y hay como vaguedades. Parece como que su cerebro sufrió una sobrecarga de información. Pero desde entonces sabe que el señor de la memoria lo ha marcado y que en la mano tiene su marca. Y ha dibujado la marca. No es exactamente el patrón de dentro de las paredes, pero se le parece. Dice que en secreto ha introducido patrones de silicio en las paredes basándose en los patrones de su mano y los patrones que reciben sueños cuando los ángeles del Señor de la Memoria le visitan. Y ha consagrado el edificio a Dios con la esperanza de que esos ángeles se le vuelvan a aparecer en carne. Dice que ha aprobado diversos patrones y materiales que es una de muchas empresas a lo largo de su vida y que por fin está bastante seguro de haber conseguido lo que buscaba. Y que puede decir que la Escuela Wellington está consagrada al Señor de la Memoria. Y después hay una segunda parte. Y la segunda parte, que está escrita en otra letra, la firma la subdirectora Miranda Walters. Esa es la que se... Cuando alguien dice ese nombre, sí. Yo digo en voz alta, esa es la que se electrocutó en la sala de informática, ¿no? No.
No. ¿No? No. Miranda Walters dice que ella se encontró con este legajo de papeles cuando estaba investigando el despacho del director por cuestiones y que después de leerlo se dio cuenta de cuánta razón tenía. Evidentemente, el director Harris White no estaba capacitado para utilizar una instalación tan importante como esta. Ella introdujo a varios profesores en el culto del Señor de la Memoria y se dedicaron a hacer liturgias y rezos. Ella decía que no conseguía ver los mismos ángeles de los que hablaba Preston Bailey, pero que estaba completamente segura de la importancia de ese edificio y de la importancia de la consagración. Para ella era como una iglesia. Los últimos papeles habla de que prefiere morir antes de abandonarlo y que sabe que hay una corporación que ha comprado la escuela y que hará todo lo que esté en su mano y luchará con uñas y dientes antes que abandonarlo. Y ahora sí me hacéis una tirada de integridad todos. Compostura y determinación, ¿era? Determinación, sí. Determinación y compostura. Haciéndola con un menos uno. Determinación en la ficha en inglés, ¿cuál era? Resolve. Menos uno, ¿eh? He vuelto a fracasar. Un éxito. ¿Has fracasado o has fallado? No, he fallado. Has fracasado. Has fallado. Vale, pues pierdes otro punto de integridad, Booker. Uh-huh. ¿Saren? La dificultad es 8. Tiras un dado menos porque es menos 1. Vale, pues espera, que lo vuelvo a repetir. Pues un éxito. Vale, ¿tú lo pasas, Brian? ¿Draco? Ah, 2. 2, vale. Pues eso es lo que ponéis en común cuando empecéis a escuchar los primeros ruidos del amanecer, las palomas, los pájaros. A través de las cortinas empieza a clarear. Tengo que marcharme. Pero recojo mi portátil, recojo mi contador Geiger, me cojo mi tensiómetro, mi radio, me lo pongo todo en la mochila y salgo corriendo del apartamento. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¡Sí, todo bien! ¡Pum! No sonaba muy bien. No está bien. ¿Anita? Deja que se vaya. Igual quiere... Quiero volver a casa y descansar un poco de todo esto. Deberíamos ocultarle todo esto. Parece que es su rollo y ya ha vuelto loca a una persona. Dos, al menos. No parece muy... Ya sabéis... Mientras tanto, Booker, en su sótano... Cuéntame qué estás haciendo. Esto no lo he consultado contigo, pero creo que lo primero que va a hacer es, si tiene armas guardadas debajo de un tablón en el suelo, sacarlas y ponerlas en la mochila de supervivencia. Las armas son bastante difíciles de conseguir en Inglaterra. O sea, ni la policía lleva armas. Por eso. Así que voy a decir en una katana que no tienes. En una espada. No, más que a ver, puedes tener una porra de esas extensibles... Una katana incluso, pero armas de fuego es difícil que los civiles tengan armas de fuego. Creo que una katana sería la clase de cosa que habría comprado. Lo fácil que puedes tener
y ocultado. Lo único que puedes tener es un arma de caza. Pero son... Pero en Londres... Sí, pero Booker no tiene... O sea, tiene permiso de armas, pero no mientras está con la condicional. Mientras está con la libertad condicional no tiene armas de fuego. Entonces, creo que por el tema del flipadismo con el kendo, quizá una katana. La voy a guardar con la mochila de supervivencia y el resto de la mañana se la va a pasar paseando arriba y abajo en el sótano y diciéndole a su madre que no la moleste. Vale, ¿haces alguna búsqueda? No. Estoy paniqueando fortísimo. El resto supongo que en algún momento os vais a dormir, ya sea en el piso de Anita o a vuestras casas. Bueno, ya cara en el piso de Anita. Muy bien. ¿Al día siguiente qué hacéis? Sí, ya lo sé. Dame un segundo, Saren. Dame un segundo. Vale. Yo vuelvo al colegio, me ducho, me cambio de ropa y empiezo a tomar notas de todo lo que recuerdo. Entiendo que no me he llevado nada, se lo han quedado todos ellos. Pero empiezo a tomar notas de todo lo que recuerdo. Pero tienes en tu móvil tienes y en el grupo de Telegram tienes los legajos fotografiados, tienes fotos de todo. Pues me lo leo una y otra vez intentando encontrar paralelismos. Voy a la biblioteca, busco información sobre esos nombres, sobre esos términos. Sobre el señor de la memoria y sobre Preston Bailey, y busco en los si tenemos el típico en internet información de inteligencia e investigación con más dos. ¿Con más dos? Uh-huh. Hola, eso suena corriente de dados. Una, dos, tres, un 10, 3, 4 éxitos. Vale, pues te pasas toda la mañana investigando. Sobre el señor de la memoria no encuentras nada. Encuentras cosas del señor de los anillos y resultados a medias. Pero sobre Preston Bailey sí. Encuentras varias fotos. Encuentras artículos. Parece ser que es un arquitecto que ha hecho bastantes edificios, sobre todo edificios municipales. Ha trabajado durante mucho tiempo, tiene buena prensa y no parece que haya muerto. Encuentras varias fotos. Encuentras fotos de él de joven y de él algo más mayor. Ahora mismo, por la fecha de nacimiento, debe tener unos 65 años, aprox. Pero en una de las fotos encuentras la marca que tiene en la mano. Y parece que es una marca quemada. Pero no como tu quemadura, ¿vale? O sea, es como si le hubieran pintado con láser la marca. Vale. Lo que pasa es que cuando la miras, se te eriza el pelo. Y empiezas a temblar. Y te das cuenta de que eso te pone muy nerviosa. Y se parece mucho a cómo te has sentido en otras ocasiones, cuando has visto cosas que nadie más veía, cuando has entendido patrones que nadie más entendía, cuando te has dado cuenta de ausencias que nadie más parecía percibir. También encuentras cosas sobre... Bueno, encuentras una unidad de artículo sobre lo ocurrido en el instituto. Hablan muy por encima de que la policía tuvo que entrar para sacar a unos profesores. Lo que sí encuentras es un artículo muy breve de el pasado julio que hablaba sobre Miranda Walters, que murió en un incendio, que al parecer se sospecha que se produjo porque sufrió un derrame cerebral mientras cocinaba en una cocina de gas y se prendió toda su casa. Y ella murió.
Se habla sobre que Miranda Walters vivía sola y que había sido subdirectora de un colegio de la zona. Vale. Vale, pues guardo toda la información y me paso el día dándole vueltas en la habitación. Si me hablan mis compañeros, me envían mensajes. Si está Ali, me voy a la biblioteca. Si me envían mensajes, no respondo. Estoy como muy centrada en investigar todo esto. Muy bien. Pues lo podemos dejar por hoy. Okay. Pero únicamente porque Soren me está escribiendo mensajes a los avisadores por privado. Únicamente por eso. Tengo que madrugar, Ro. Y mañana. Ya, yo. Y esta gente. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? Apuntaros los bits correspondientes. Creo que tengo experiencia. Sí, si tienes 5 bits, sí. Me he puesto uno por la virtud de curiosidad. ¿Habéis cumplido alguna aspiración? ¿No habéis cambiado un fracaso a un fracaso dramático? Vale, al final de cada sesión todo el mundo tiene un pulso también. Uh-huh. Y ya está. ¿Ya? Yo diría que he cumplido una por la investigación de lo de la... Pero bueno, tú me dirás. Pero... Si era tu aspiración, y tu aspiración era... ¿Cuál era? Luego te digo. Bueno, pues entonces no sabremos si has ganado un pulso o no, pero bueno, en todo caso todo el mundo tiene un pulso por llegar al fin de la sesión. ¿Qué tal? Bye. Luego te la digo porque si no es spoiler, Rocío. Es spoiler. ¡Spoiler! Ok. Está guay, está guay. ¿Qué tal? Todo bien. Muy tenso. Súper, súper tenso. Muy guay. No estoy sufriendo ni nada. ¿No, verdad? Está muy guay, Rocío. Habéis descubierto un montón de cosas en muy poco tiempo. Sí, sí. Sí. Vamos a tener que matar a Booker, ¿verdad? No. ¿Tiene? Si sigue cogiendo condiciones chungas, tiene pinta, ¿eh? Estoy resolviéndolas. Sí, tengo que prepararme eso bien para la próxima porque tengo 4 a la vez. Y wow. Ok. Sí, es verdad, ¿no? Tienes Spook, tienes Obsesionado. Tengo Shaken, estoy pillado por Anita y estoy todavía nervioso. Y sí, todo mal. Tengo que mirarlas todas y ver cómo irlas resolviendo. Habéis tenido muchos éxitos en cosas que eran importantes. Sí. Y habéis sacado mucho en claro y habéis destrozado parte del instituto. El mobiliario. Igual. Sí. Y nada, nos veremos en la semana que viene. Veremos qué tal sale la segunda cita de Alexandra y Anita. No. Veremos si Anita baila otra vez. Y si Booker, ¿sí? ¿Tú crees? ¿Tú crees que es una robot? Y veremos si Booker se vuelve loco y si Brian consigue enseñar a alguien a hacer deporte y si Cara se despide de todo, de la vida. Nos vemos la semana que viene. Mañana tenéis Ezos y gracias por vernos. Un saludito. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.